Pero muy buenas tardes para todas y para todos y bienvenidos a una nueva transmisión aquí en Deportes Libre Radio. Estamos con el último partido de estas semifinales de la segunda división profesional del playoff en busca del ascenso a la primera división del fútbol uruguayo, en busca del tercer ascenso. Rampla Juniors, recordemos que tiene la ventaja sobre su par, sobre Uruguay Montevideo, aquí en el Capurro. Se van a medir a las 15, a las 13:30 horas, con un buen marco de público por parte de las dos hinchadas. Por un lado, Uruguay Montevideo, obviamente, queriendo encontrar la búsqueda, la solución de revertir este resultado que lo tiene a mal traer, y obviamente Rampla Juniors, de mantenerlo e incluso aumentar la ventaja que le permite estar un poco más calmado en el partido. Sobre lo que fue el partido pasado, en este caso jugado en el Olímpico, conjunto de Rampla Juniors, que había sido muy superior sobre su par, que tampoco pudo aprovechar todas las ocasiones que generó. Igualmente la pudo convertir en un gol para, bueno, traerse una ventaja mínima, pero es una ventaja al fin y al cabo para que el conjunto de Rampla esté con un pie y medio en la final. Y ayer tuvimos el partido entre Miramar Misiones Cerro, entre Cerro Miramar Misiones, en el estadio Luis Trócoli, una remontada épica de Miramar Misiones, pero quedó ahí porque la ventaja deportiva, luego de empatar en el global entre Villeros y Cebritas, la ventaja deportiva era a favor del conjunto de Cerro. Por lo tanto, Cerro va a jugar la final y va a esperar entre Uruguay Montevideo y Rampla. Por ahora, tenemos clásico Villero confirmado por ese resultado. Hay que esperar a ver cuando transcurran los minutos de este partido. Y me acompaña el relator el día de hoy. ¿Cómo le va, Ezequiel? Muy buenas tardes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Enzo, querido? Un placer estar acá con usted. ¿Cómo le va a la audiencia? Bueno, espero que se me esté escuchando bien ahí. Y bueno, estamos acá para este partido. Recordemos que Rampla había ganado la ida, como decía Enzo. Veremos qué puede hacer hoy Uruguay-Montevideo. En una hermosa mañana, bueno, medio, bueno, tarde, ¿no? Ya tarde, ¿no? Ni mañana ni mediodía, tarde, ya de domingo, con frío, fresco, al sol, lindo, cebadero. A la sombra, fresco, fresco, y la tarde-noche seguramente va a estar más fresco. Sopla viento acá en esta zona, con el mar muy cerca, así que bueno, a traerse una camperita el que esté por llegar. A 10 minutos por arrancar el partido, seguimos en vivo por Radio El Timbre, www.radioeltimbre.boli.com y también por el canal de YouTube de Deporte Libre Radio. Suscribite al me gusta y hacele clic a la campanita. Quiero saludar a Beatriz Rosales, que está por ahí. Gracias, Beatriz, por estar del otro lado. Muy bien, saludar, me adhiero a los saludos, saludar a todos los que nos están sintonizando, tanto por la web de futbolclub.uy, y también de nuestro canal de YouTube, Deporte Libre Radio. Mucha gente estuvo ayer en el partido de Cerro Miramar Misiones, mucha gente estuvo en el partido entre Nacional, Defensor Sporting, y esperemos que también podamos tener mucha gente en este encuentro, y sobre todo el encuentro que va a ser a las 19:30 horas entre Peñarol, Plaza Colonia. Y es que esperemos yo no esté un poquito mejor, ¿no? Bueno, ya me están notando la voz que no estoy del todo bien, pero bueno, le vamos a meter como de costumbre a la transmisión, obviamente, ¿no? En una hermosa tarde que está fría, bien lo dijo Ezequiel, está muy fría, y con un buen marco de público, como habíamos mencionado. Ya Uruguay Montevideo se fue a la zona de vestuario para cambiarse y regresar al campo de juego para jugar los 90 minutos. Por ahora, Rampla sigue calentando ese. Por ahora sí, por ahora Rampla sigue calentando entonces. Así que bueno, ya seguramente de un momento a otro se va a terminar ese calentamiento como lo hizo recién Uruguay Montevideo y va a emprender su marcha rumbo al vestuario para cambiarse y salir a jugar los primeros 45 minutos. Bueno, es un lindo partido hoy, ¿no? Ayer fue un partido tremendo, ¿no? Porque Miramar Misiones tuvo a un gol de dejar afuera Cerro, ¿no? Exactamente, partido épico, se podría decir. No sé si en este caso, partido lindo, no lo llamaría así, pero partido épico de Miramar Misiones, que en este caso, obviamente, si no fuera por la ventaja deportiva, ese encuentro se definía por penales. Pero igualmente, el conjunto de Cerro que se quería aferrar, igual, y también lo habíamos mencionado en la transmisión, Cerro consiguiendo
el primer gol en este caso lo pone 3-0 y ya empezábamos a ver la situación liquidada. Pero en la segunda parte sorprendió Miramar Misiones, pegó dos veces en tan pocos minutos y ahí donde después encaminó la remontada que terminó por quedar sobre el camino, ¿no? Fue todo en vano, lamentablemente para el conjunto de Miramar Misiones fue todo en vano esa remontada, pero igualmente campañón, ¿no? Debido a que el año pasado viene a disputar la primera división amateur, lo mismo que en este caso que la Luz, que va a jugar en primera el año que viene. Y bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar en este partido entre Uruguay Montevideo y Rampla Juniors. Está confirmado Rampla, aún no está confirmado el conjunto de Pueblo Victoria. Mucha gente repartiendo banderas por el lado celeste. Paraguas abiertos, no está lloviendo, hay un día soleado, pero paraguas abiertos en la tribuna de enfrente que están los hinchas de Rampla. Qué lindo, ¿no? Qué lindo contar esto y sobre todo el público que en este caso arremete en esta segunda división profesional. Ahí despide los hinchas Ramplas a sus jugadores que se van a la zona de vestuario ya para salir al campo de juego, alentándolos. Y preciosa tarde, Ezequiel, preciosa tarde y como ayer, ojalá llegue Luis. Sí, ojalá que sí, ojalá que haga gol, ojalá que sea una tarde hermosa, ojalá que podamos tener, a ver, un lindo partido y que bueno, que sea una tarde con ritmo, con goles y que el fútbol, nos regale un lindo espectáculo esta tarde, ¿no? Ya de domingo, como decíamos, gracias a toda la gente que está ahí, suscríbanse al canal que nos hacen crecer muchísimo, es totalmente gratis y bueno, nos dan una mano enorme, Enzo querido. Sí, exactamente. Bueno, 13 horas 24 minutos para que arranque el partido, 13:30 horas va a arrancar el encuentro, no sé si vamos a ser tan puntuales en este caso, pero bueno. Vamos a estar mencionando los 11 del conjunto de Pueblo Victoria, los 11 de Nicolás Viñeri para jugar este partido. Y como habíamos mencionado, un conjunto de Nicolás Viñeri que busca remontar el marcador, remontar la situación sabiendo lo que tiene en mente. En este caso, el conjunto de Uruguay Montevideo, que el año pasado quedó muy cerca de entrar a playoff. En este caso entró y bueno, hay que recordar otra cosa, acá el que tiene la ventaja deportiva es el local, es Uruguay Montevideo, porque acabó tercero en la tabla anual, sé que Rampla entró como sexto lugar, así que si hay un empate aquí en el Capurro, se va a determinar obviamente la clasificación del conjunto de Uruguay Montevideo para lo que va a ser este encuentro. Vamos a presentar los 11 del conjunto de Uruguay Montevideo, también los 11 de Rampla Juniors, para jugar en un ratito nomás a las 13:30 horas aquí en el Parque Capurro. Ya vamos a estar, como no, con esos 11. Abrazo grande para todos y sobre todo empiecen a compartir sus transmisiones, las transmisiones obviamente, la transmisión aquí en Deporte Libre Radio, porque se nos viene la definición, a ver quién va a ser el que va a estar jugando la final por el tercer ascenso, quién será el segundo finalista en este caso, ya que Cerro espera por rival. Vamos a presentar los 11 de Nicolás Viñeri. Discoteca Ami, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 96-152-100. Atención al público, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Uruguay Montevideo que va de esta manera con Carlos Techera en el arco con la número 13, línea de 3 en el fondo por derecha con la número 6, Marcos Paulini, la zona central de la saga, Norman Rodríguez con la número 22 y con la número 16, Juan Diacaba. En mitad de cancha aparece con la número 5 Fabricio Santos, con la número 17 Leonardo Lavarría, por izquierda con la número 29 Federico Fuentes, por derecha con la número 3 Andrés Rabeca, con la número 23 aparece Matías Alonso.
En zona ofensiva con la número 11, Federico Díaz, y con la número 14, César Taján. Los suplentes de Nicolás Viñeri, Lucas Rodríguez, Walter Fernández, Matías Quiroga, Gonzalo Mabrela, que está en campilla con tarjetas, Diego Vilera, Diego Rosa, Gonzalo El Nano Ramos, Diego Villalba, Joaquín Áviles y Nicolás Bru. Muy bien, ya tenemos confirmado a Uruguay-Montevideo. Vamos a estar confirmando los 11 del Picapiedra, los 11 de Rampla Juniors, que están con ese piecito en la final, pero hay que esperar. Hay que esperar a ver qué va a pasar durante el transcurso de este partido. Presentamos los 11 del Picapiedra. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras. Presupuesto sin cargo, trabajo garantido. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Rampla que va de esta manera con Adriano Freitas en el arco con la número 1. Línea de 4 en el fondo por derecha, Gabriel de León con la 4. Germán Gabriel con la 13 por izquierda. La pareja de zaguero Luis El Toco Maldonado con la número 15 y con la número 28, Sebastián Gorga. En mitad de cancha con la número 5, Isaac Méndez. Con la número 21, Cristian Muga. Mauro Cachi con la número 27 y con la número 10, Juan Elvin. En ofensiva con la número 7, Gonzalo Barreto, y con la número 32, Leonardo Melassi. Los suplentes de Marcelo Suárez, Marcos Zapacosta, Matías Almirón, Joaquín Machado, Marcel Román, Gustavo Machado, Alex Vázquez, Diego González, Rodrigo Ferreira, Brian Ferreira y Josuán Berríos. Muy bien, confirmado tanto Uruguay-Montevideo como Rampla Juniors. Y de un momento a otro va a quedar todo listo, todo pronto para que arranque el partido aquí en el Parque Capurro. Un buen ambiente de partido, obviamente definitorio. El conjunto de Uruguay-Montevideo que no se quiere quedar por el camino luego de lo que fue la lucha por querer asegurar el playoff. Por otro lado, también lo que era, en este caso supone Rampla Juniors, que había remontado una racha tremenda, positiva, en lo que fue la segunda rueda, sabiendo que había arrancado la segunda rueda último, y pegó una remontada hasta estos partidos finales y se metió en el playoff. Y hoy está un paso de la final por el tercer ascenso. ¿Será contra su clásico rival Cerro? ¿Será que Uruguay-Montevideo cambia la cara y remonta el marcador? No lo sabremos hasta que el árbitro principal del encuentro termine por dar decretado el fin del partido. Empiezan a prenderse las bengalas, empiezan los rollitos de papel, el aliento de la gente de Uruguay-Montevideo, también de Rampla Juniors, cuando sale el conjunto de Pueblo de Victoria a la cancha para jugar este partido. Comandado, cómo no, con su capitán Matías Alonso. Lindo ambiente, fuegos artificiales aquí en el Parque Capurro y con el aliento de su hinchada bullanguera. Estamos esperando también al equipo de Rampla Juniors y después para la gente juntar esos papelitos. Tremendo, tremendo, tremendo el trabajo, ¿no?, que van a tener ahí, pero bueno, es lindo este ambiente, es lindo este espectáculo que se da. La verdad que excelente, ¿no? Excelente con todo lo que nos lleva, ¿no?, con el folclore del fútbol, Enzo, querido. Un lindo clima, la verdad que es un lindo clima. Muy bien, están haciendo las fotos finales, en este caso Uruguay-Montevideo. Estamos a la espera también de que salga el conjunto Picapiedra a la cancha. Y lo mismo, ¿no?, el mismo recibimiento puede hacer el conjunto de Rampla Juniors, que trajo bastante gente. Lo mismo Uruguay-Montevideo, pero también Rampla Juniors no se quedó atrás. Y estamos en un clima tremendo, estamos en un clima de fiesta aquí en el Parque Capurro, que ojalá, ojalá y sobre todo al árbitro principal del partido, que es Daniel Rodríguez, no se le vaya de las manos. Que viene teniendo, lamentablemente para él, ¿no?, rendimientos altibajos en cuanto al arbitraje. Esperemos que hoy pueda ser bastante certero el juez principal del partido. Hay que también tener en cuenta que estamos en un Parque Capurro que está
en inmejorables condiciones, la cancha está espectacular. No así el tema de la zona donde van a estar los arqueros, en este caso los goleros, tanto Adriano Freitas por el lado de Rampla Juniors y por el lado de Uruguay Montevideo, Carlos Techera, debido a tierra, en este caso, que ahí es la zona donde más abunda, en este caso. Y bueno, complica un poquito, pero lo demás está todo liso y llanamente impecable. Se acomoda en sus lugares Nicolás Viñeris y sus compañeros asistentes. 13 horas, 32 minutos. A dos de tener que haber comenzado el partido. Y falta Rampla ese. Falta Rampla, ¿no? Falta Rampla, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Por acá le voy a pedir a la producción lo que me estaba mandando ahí por el WhatsApp mío personal, si me lo manda por el de la radio, que hoy estamos a celular cambiado. Así que muchísimas gracias ahí por toda esa comprensión, por toda esa ayuda. Un hermoso clima, decíamos, con casi todo pronto. Uruguay Montevideo con la camiseta celeste, números negros en su espalda, pantalón blanco, medias blancas, esperamos por Rampla, ¿no? Con mucha bandera, muchas sombrillas o paraguas, como le quieran llamar o decirlo, mucho viento también. Pero bueno, vamos a ver a 90 minutos, a ver quién se mete a jugar la definición por el tercer ascenso al fútbol profesional. ¿Será Rampla? ¿Será Uruguay Montevideo? Bueno, esperemos, esperemos qué va a pasar, señoras y señores. Ya estamos con la última arenga de Rampla, con mucho fuego artificial, los jugadores ya con alguna mascota, saludando a algún familiar, deseándose suerte. Así que bueno, va en algún momento a comenzar a pinchar el césped de Capurro, Rampla Junior, para que quede todo pronto y en breves instantes arrancar el partido, Enzo. Y ya está en la zona de vestuarios con la arenga final antes de partir hacia el campo de juego, donde obviamente lo van a recibir sus hinchas. Ahí sale el conjunto de Rampla Junior, comandado por el Toco Maldonado y la gente que también quiere ver al Picapiedra en la final de esta segunda división profesional. Las serpentinas, las bengalas, todo lo lindo en este caso que puede implementar cada uno de las hinchadas aquí en el fútbol uruguayo. Que no se pierda eso, pero que tampoco se utilice para cometer actos que no están buenos. En este caso, el humo blanco, verde y rojo de los hinchas Rampla Juniors que empieza a colmar aquí en el Parque Capurro. Hace rato se disipó ese humo celeste por parte del conjunto de Uruguay Montevideo. Y en un momento a otro va a quedar nada más ni nada menos que todo pronto para arrancar este partido. Y vos, el que está escuchando por ahí, que estás en tu casa, que estás en tu trabajo, capaz que estás estudiando en este caso, no te podés perder porque hoy el partido te lo lleva. Estás escuchando Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales. Twitter, @deportes_libre. Instagram, @deportes_libre. WhatsApp, 096-611-651. Suscríbete y dale me gusta al canal, que nos ayudás a seguir creciendo. Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Muy bien, nada más ni nada menos que va a quedar todo junto. Yo no sé hay cosas que mandan por interno, no sé ni idea lo que está mandando. O sea, acá el que controla el tema de las ventas es uno, yo no voy a decir quién es. Pero bueno, se va a hacer el sorteo entre capitanes, está Alvin por el lado de Rampla, Matías Alonso por el lado de Uruguay Montevideo. ¿Y qué se puede esperar para este partido? Ver un cambio en este caso por parte de Uruguay Montevideo en querer cambiar el panorama de este encuentro. En el partido de ida no le anduvo las cosas al equipo de Nicolás Viñeri. Mucha intensidad, mucha velocidad, muy buena dinámica por parte del conjunto de Rampla Juniors y sobre todo ese potencial ofensivo que había tenido en este caso el Picapiedra y que podía haber sumado algún gol que otro más. En este caso, pero al final se terminó llevando esta ventaja de ese gol que por ahora lo está metiendo en la final por el playoff de esta segunda división profesional en la búsqueda del tercer ascenso. ¿Quién va a acompañar a Racing? ¿Quién va a acompañar a La Luz a la primera división del fútbol uruguayo? Eso lo vamos a tener que saber cuando queden los finalistas. Y va a quedar de un momento a otro todo pronto con el pitazo de Daniel Rodríguez. El saludo al Toco Maldonado. Y Ezequiel,
augurio de buen relato para usted y vamos con todo. Vamos con todo, muchísimas gracias. Augurio de buen comentario para usted también. Daniel Rodríguez está ajustando todo, todo pronto por acá, todo pronto por allá. Nosotros estamos pronto, así que cuando quiera, a Dianchi nomás, Rodríguez, señoras y señores. A ver, rodando, rodando, y ya estamos jugando los primeros 45 minutos, señoras y señores. Es momento de jugar para Uruguay, Montevideo y para Rampla Juniors en el marco de la semifinal de vuelta. Estamos en vivo para Uruguay y el mundo a través de Deporte Libre Radio en YouTube y Radio El Timbre.weli.com, reproductor número uno. Estamos con Enzo Fernández comentando con Ezequiel Clo, quien te relata el partido. Viene ahora saliendo en casi 20 segundos el equipo Uruguay-Montevideo. Quiere Rabeca, cabecea hacia adelante. Barreto quería, pero no podía. La pelota rebotaba. Quiere Santo. La pelota la busca Cachi. Cachi quiere, pero no puede. Atrás tenemos 31 segundos clavado. Va tocando ahora para Taján. Taján viene tocando ahora para Merasi. Merasi pierde la pelota y recupera Olavarría. Sale Uruguay-Montevideo hacia adelante. Olavarría que va. Recordemos que el global es 1-0 para Rampla Junior, que ganó el pasado domingo en el Olímpico, si no me equivoco, fue ese partido. Se viene ahora Merasi, Merasi levanta el centro, Barreto quería, corta, que te cortará ahora Uruguay-Montevideo con Norman Rodríguez en la defensa. Se jugó 13:30 el domingo pasado en el Olímpico, no pudimos estar por falta de operador acá en la producción, pero bueno, hoy estamos con esta ida, con esta vuelta que puede ser más emocionante de lo que fue la vuelta, ¿no? Veremos. Lo mejor está por venir, dijera un relator famoso y argentino. Va para Cachi. Cachi que va, hiciste Cachi, cae Cachi. Falta y tiro libre para Rampla Junior en el arranque. 1:20, Enzo, ¿cómo la viste? Y le pide perdón Andrés Rabeca a su compañero, porque cuando parte el pase del número 3, le termina robando la pelota. Bueno, cayó una bengala al campo de juego. Esperemos que no pase a mayores. Esas bengalas que no se terminan de apagar, ahí recién la van a sacar. Bueno, muchachos, vamos a tranquilizarnos, vamos a comportarnos, vamos a comportarnos un poquito. Así el partido, ¿no? En este caso el jueves, no tiene que pasar para afuera. Ahí le dice recién el número 28, Sebastián Gorga, que saque esa bengala a uno de sus compañeros. Creo que me parece que es Adriano Freitas. No, finalmente ya lo saca uno de los asistentes de Marcelo Suárez con una patadita hacia atrás. Y bueno, el partido se va a reanudar en 2:10 de esta primera parte. Y los gritos de Carlos Techelo ordenando la barrera. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, estamos con la locución comercial de Pablo Javier, que en un instante vamos a estar pidiendo alguna, pero vamos con el tiro libre primero. Saludo para nuestro gran amigo, locutor y comentarista Pablito Javier, que siempre nos tiene la locución ahí en formato audio. El juez Daniel Rodríguez le dice tanto a la defensa de Uruguay-Montevideo como al ataque de Rampla que no se agarre, no se toque, que él está atento y cobra lo que tenga que cobrar para lo que sea. Ahí va Cachi, levanta el centro, a punto penal, carga varios, saca ahora como puede la defensa de Uruguay-Montevideo, pero ahora queda Rampla. Melasi saca el disparo al arco, apenas afuera contra el primer palo. Tuvo cerca Rampla, una buena pelota metida en cortada, la definición, y casi tuvo Rampla, casi tres, Melasi casi lo tuvo. Lo tuvo ahora el conjunto de Rampla Juniors, en 3 minutos, por derecha, apareció la presencia del conjunto Picapiedra, el centro raso de Barreto, le cayó la pelota ahí al número 32, que buscó el remate, se fue afuera, saque de arco para el conjunto Pueblo Victoria. Véndame, querido locutor, adelante, véndame una. Ya vamos a estar entonces con la locución, va buscando Rabeca que va, señoras y señores, va para Gabriel. Cortamos la locución de Javier antes que arrancara, porque venía ahora Uruguay-Montevideo, parecía peligroso y lateral. Salte contigo, prepárate Pablito, ahora pelota hacia atrás. Le viene quedando la pelota ahora dominando a Santos que va con Alonso. Ataca ahora el equipo de Uruguay-Montevideo por derecha, va Rabeca, quiere meter hacia el medio, la pelota rebota, busca el número 3, Germán Gabriel marca, Méndez, Azudi complementa, el pelotazo de Sarmitar Cancho. Y se viene Rampla, no da respiro, va para Barreto, aguantate Pablito, para pelota hacia atrás, viene rebotando y le va quedando más atrás a la defensa de Uruguay-Montevideo, que la tiran para el arquero, sale el arquero Uruguay-Montevideo. Ahora sí, Pablito, si podés, vendeme una nomás. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 96-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Excelente, ahí Pablito querido, de la locución comercial. Va la pelota para Alvin para Barreto en cara, sigue, falta, sí señor, otro corte, señoras y señores, de Uruguay-Montevideo, cuando literalmente Barreto se iba expreso,
Literal al arco, otra falta a favor de Rampla, cerca del arco de Uruguay Montevideo. Y así había empezado el partido de día en el Olímpico. Muchas faltas a favor de Rampla Juniors, en este caso en casi 5 minutos de la primera parte. Rampla Juniors que había tenido ya el primer remate del arco por intermedio de Leonardo Melacio. Ahora tiene otro tiro libre para poner esa pelota en el área y buscar la apertura del score en esta tarde aquí en el Capurro. El Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de Graciela. Presupuesto sin cargo, trabajo garantido. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Impecable, entonces, 5 minutos. Tenemos, Cerro espera para esa final por el tercer y anhelado ascenso. Bueno, hoy dentro de un rato conocemos el rival. Viene Cachi, levanta el centro contra el segundo palo Cargambario. El arquero Techera domina sin problema y atrapa. Le pega largo por el aire de Capurro. Busca Lía, la pelota rebota. Queda el taco. Ahí está, le viene quedando Uruguay Montevideo casi 6 minutos, Uruguay Montevideo con la bola, Rabeca, tiempo, terreno y espacio, va Rabeca, cruza la mitad de la cancha, se viene Rabeca, sigue Rabeca, tocó para el 23, le viene a Díaz, Carol Alonso, gran jugada, mete el centro, Matías, y saca en la derecha, ahí contra el primer palo, la defensa Rampla, después sigue luchando, ahora Matías, falta del delantero de Uruguay Montevideo, qué bien que encaró, qué bien que capó, cómo se hizo ese espacio para meter el centro y no pudo, Enzo. Una búsqueda ahora por parte del número 23 de Matías Alonso, uno de los pilares fundamentales en este equipo de Nicolás Vinieri y lo que prácticamente lo había catapultado en esta temporada para asegurar ese playoff que hoy por hoy en este caso lo está jugando, pero lamentablemente hasta acá está quedando por el camino por ese resultado global que mantiene al conjunto Picapiedra en la final de esta semana. Cocina de Blanquita, tortas de fiambre, milanesas, pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Impecable entonces, señoras y señores, ahí viene el centro, busca Barreto, la pelota rebota, Taján que viene buscando, a la marca va Gorga, Muga, toca ahora para De León, De León que va tocando la pelota por abajo, le viene quedando a Muga, Muga que va, viene el centro al área para Barreto, remató, rebotó y encontró la pelota contra el primer palo, el arquero Uruguay Montevideo se queda con ella. Más Rampla, ¿no? Cómo pasa la mitad de la cancha con un Melassi a la cabeza muy activo, Enzo. Y hasta acá es un poquito más Rampla Juniors que intenta por su costado derecho para que aparezcan un poquito más tanto Gonzalo Barreto como Ángel Alvin, Juan Alvin. Lo tuvo nuevamente ahora el número 7 después del 7. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores. Va ahora para Taján. Taján se vuelve casi al medio. Queda corto el pase ahora. Va dominando la Gorga. Gorga para Cachi. Cachi que busca el espacio, la conexión, pero no pudo. La pelota rebota y encuentra igual Rampla con Muga. Muga que va, cambió hacia la izquierda para Merazzi. Se viene Merazzi, marca Puente, gana el 29 de Uruguay Montevideo, 7 y medio. Hay lateral entonces, señoras y señores. A ver qué pasa. A ver qué pasa, señoras y señores. Viene la pelota por un costado, Barreto, De León, Melassi que quiere, la pelota que rebota, otra vez la devolución para el número 32, bata al fondo, levanta el centro, la pelota termina rebotando y viene saliendo Uruguay Montevideo con un pelotazo largo, solo Gorga ahí que va dominando el número 28, viene quedándole la pelota a Cristian Muga. Muga que va con la bola, va buscando el toque, lo viene presionando, roba Alonso, señoras y señores. Ahora va intentando el ataque el número 23, pero justo se rehizo ahí de su error Muga y viene cortando, Enzo querido. Alonso que se había quejado, ¿no? Porque estaba solo por el costado derecho, nunca lo vio Federico Díaz y después la recuperación rápida del número 23. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Impecable entonces, señoras y señores, seguimos con el partido exactamente 0-0, 1-0 en el global a favor de Rampla que ganó la ida el domingo pasado. El pelotazo afuera de Norman Rodríguez cuando atacaba por derecha el equipo de Rampla Junior. 8 minutos, hay saque ahora de Gabriel, toca para Barreto, Barreto quiere pero no puede. Rodríguez que la manda afuera, señoras y señores, ojo, dice Norman Rodríguez, que estén atentos para cortar, ¿no? Minimalmente por ahí por derecha, que Rampla Junior ataca con mucha velocidad, también lo ha hecho por izquierda, ¿no? Ha sido veloz por izquierda. Pedimos a toda la gente que está conectada, muchísimas gracias primero por estar y después que se suscriban al canal de Deporte y de Radio, tu canal deportivo en YouTube, en el año del Mundial, con más de 30 partidos en vivo y por supuesto todos los partidos de la selección uruguaya. Viene Cachi, levanta el centro, segundo palo, rebota, no lo puede sacar la defensa, le queda Melassi, enganchó, disparó y el arquero Techera domina la pelota. Pero Melassi a 2.20.
Controló el número 32, Leonardo Melassi, en el área. Esperó el huequito para buscar y sacar ese remate de derecha. Lo controló notablemente Carlos Techera. La cocina de Blanquita. Tortas de fiambre, milanesas, pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Impecable, señoras y señores. Va la pelota hacia atrás. Nos vamos arrimando al minuto número 10 de la primera parte. Por ahora sin alegría y sin emociones, sin grito sagrado de golo. Hoy en el Capurro hay lateral en posición de ataque para Uruguay Montevideo. A ver qué pasa en la izquierda, ese lateral. Rumbo al agua, rumbo al mar. Se viene ahora Uruguay Montevideo. Hicieron el lateral, remate al arco. De aire le pegaban, desviado y afuera. Bueno, 10 minutos, intentó Uruguay Montevideo, que no fue bueno, pero valió la intención, Enzo, me parece. Exactamente, la primera llegada clara por parte de Uruguay Montevideo ante la atenta mirada de su director técnico Nicolás Mineri, que ya se paró y ya se lo vio dando algunas indicaciones a sus dirigidos. Seguimos con este empate parcial, Ezequiel, 0-0. Exactamente, señoras y señores, seguimos con este empate en 10 y medio, 0-0. 10 minutos con 35 segundos en esta primera parte. Va toqueteando para Melassi. Melassi que va, toca atrás. Méndez, toca y toca Rampla en campo propio, pero muy cerca a la mitad de cancha. Ahora va para Muga, Muga para Alvin. Cruza a la mitad de cancha, tocó la pelota para abajo. Se viene Rampla, va para Cachi, Cachi hacia atrás en la mitad de cancha. Piensa, para y toca Muga. Toca para Gorga, Gorga por abajo. Toca y toca Rampla Junior. Cachi encara, marca Alonso. La pelota rebota, se viene Uruguay Montevideo. Mirá qué buen pase. Ahí está para Taján. Taján se mete al área habilitado. Le pegó, notable, abajo el cruce. Gorga que se jugó la vida. Qué buen pase de Federico Díaz. Lo dejó al 14 Uruguay Montevideo solo. Y qué bien la defensa de Rampla, Enzo. El pase largo para César Taján, buscando obviamente la profundidad, en este caso conjunto Picapiedra. Notable lo de Sebastián Gorga saliendo desde el fondo y sobre todo justito le terminó tapando y ahogándole ese remate al colombiano. Qué buena velocidad, ¿eh? Y Gorga se la jugó, se la jugó toda. Taján no se la pudo quedar cómodo, ¿no? Porque la pelota le picó, le rebotó. Cuando saca el remate, le dio tiempo a Gorga a estirar el pie, arrojándose al piso y a trabar ese remate. Bueno, Gonzalo Barreto, que habla mucho con Rodríguez, que le dice calma, calma y juegue. Dedíquese a jugar que yo dirijo, dice el juez. Y bueno, no, me parece que lo que busca es hacerlo durar al juez, ¿no? Exactamente, y en este caso Daniel Rodríguez, como la experiencia en este caso que tiene el árbitro principal del encuentro, no debería de afectarle mucho. Hay una falta ahora en la mitad de la cancha en 12 minutos con 15 de la primera parte. El partido por ahora sigue empatado, el partido está divino, pero seguimos con este empate parcial que por ahora a Rampla Juniors lo está poniendo en la final por el tercer ascenso. Bueno, muy bien, va la pelota ahora para Santo. Va el 16 que recibe, señoras y señores. Toca atrás para Norman Rodríguez. Norman Rodríguez con la bola. Va para Paulini. Paulini que va con la pelota dominada. Señoras y señores, Nicolás Vinieri pide más presión por izquierda y por derecha. Viene el centro al área. Díaz que viene buscando la pelota, rebota. No la puede sacar de León. Viene el toque al medio. Puto penal. Taján quería, pero no podía. Revienta Gorga defendiendo para Rampla. La pelota va hacia el campo. Uruguay Montevideo va Barreto. Quiere escapar. Corrió, luchó. Pero bien, Norma Rodríguez que esperó hasta último momento y se quedó con la bola. Era... pedía falta la gente de Rampla, nada, nada, siga, siga, algún agarrón, pedía de Norma Rodríguez, que yo no vi, 13 minutos, sale ahora como puede, Uruguay Montevideo, viene el pelotazo largo, se viene ahora Taján adelantado, tiro libre indirecto para Rampla. Y va a salir del fondo nomás el conjunto Picapiedra, otro pase en profundidad, que por ahora a Uruguay Montevideo le está funcionando esto, sabiendo que Rampla Juniors no te deja espacios en defensa. Flete Seba, tenés una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción. Gente seria y responsable. Contacto 091-245-265. Atención las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Flete Seba seguro llega. Tranquilidad, pide Vinieri ahora y que se apuren un poquito más cuando atacan. Pide el técnico Marcelo Suárez, las indicaciones de un técnico y del otro, señoras y señores, que por ahora estamos con el partido 0-0, pero 1-0 en el global por la victoria, ¿no? Por 1-0 de Rampla el domingo pasado. Va Cachi, ataca Rampla por derecha, va Cachi con Barreto, Barreto para Cachi, levanta el centro, rebota en la defensa Uruguay Montevideo y viene a la mitad de la cancha de la pelota. Quiere ahora Méndez.
Tocó para Muga, Muga para Maldonado, va el toco, va el zaguero que va por derecha, tira al centro para Alvin, corre, nos llegan con una moto, 14 minutos, pelota afuera, repone el equipo de Vinieri, que ataca. ¿Quién se puede decir que está mejor atacando? Está parejo el partido, atacás, si mencionamos eso, un poquito mejor Rampla Junior, pero Uruguay Montevideo que se empieza a despertar con esos pases en profundidad, sabiendo los espacios que deja el picapiedra en defensa. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores, espera Cerro para jugar la final por el tercer puesto de ascenso, para jugar el año que viene, en el 2023, en la primera división del fútbol uruguayo. Vamos a ver qué pasa, bueno. Gorga le pega hacia la zona central, va Uruguay Montevideo, caía el jugador, pedían falta, dice que no, sale Rampla, dijeron un español, ¿no? Uruguayo. No, bueno. Uruguayo, brasileño, bueno. Portugués, portuñol. Déjelo. Por tu unión. Bueno, hay falta ahora. Sí, puede ser. No le discuto que no. Bueno, y falta de Alvin. Rabeca se llevó la peor falta, ¿no? 15 minutos en eso. Queda sentido Rabeca. El tema que usted dijo, uruguayo. ¿Y cómo diría un español? Yo qué sé. Uruguayo. Bueno. Bueno, hay oyentes que están en España que nos dicen, así que no van a quitar de dudas ellos. Álvaro Villar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. Si tenés problema de humedad, colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también colocación de pisos flotantes. Contacto 094-121-697. Bueno, nuestro correo electrónico. Construcciones@gmail.com. Muy bien, van 15 minutos de la primera parte, lo presentamos. Van 15 minutos de juego. Presentó Discoteca AMI. Tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Muy bien, señoras y señores. Bueno, no me pareció que haya sido para tarjeta, ¿no? No. No, claro. Hay que ver qué hizo uno más que otro. Me deja la no, duda, ¿no? Los dos van a ir a por la pelota, pero nada. No. Sí, un juego de contacto, ese fútbol, hay que tener eso siempre en recuerdo, ¿no? Bueno, va la pelota ahora buscando Rabeca. Rabeca quiere ese, pero no puede. Viene buscando Alonso, defiende Rampla Junior, área lateral para Uruguay Montevideo, ¿no? ¿A quién se lo dio? A Rampla. 16 minutos, sale Rampla. De defensa, ataque. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. En el Capurro se está jugando la revancha de Uruguay Montevideo 0, Rampla Junior 0, una ida 1-0 en el global. Por la victoria del domingo pasado. Le fueron a buscar otro silbato al juez Daniel Rodríguez. Bueno, viene buscando Taján, ¿eh? No se escuchaba, se ve. No, se ve que hay algún problema tenía ahí que no se terminaba de escuchar. Bueno, raro, ¿no? Porque raro. Los mismos jueces llevan dos silbatos ahí vi. Claro, sí. La verdad que rarísimo, ¿no? Rarísimo porque no suele pasar mucho, pero bueno, las cosas se pueden fallar, se puede romper. Así que se le fueron a traer otro silbato, señoras y señores, a ver qué pasa. Saludamos a Rodrigo Gutiérrez, que está por ahí. Gracias, Rodrigo, del otro lado. Vamos a saludar a Manuel Rodríguez. Bueno, tenemos 17 minutos de la primera parte y salida entonces para el equipo Pica Piedra. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con este partido, que hasta acá está 0-0. Vamos a ver qué podemos tener, ¿no? Qué suerte podemos tener en este encuentro. Vamos a saludar a Mirta Gutiérrez, que está por ahí prendida. Gracias, Mirta, querida, por estar del otro lado con nosotros. Seguimos en casi 18. Tenemos 17 y medio, casi 18. La pelota hacia adelante. Viene buscando Rampla Junior con la bola. Viene buscando Barreto. Falta. Lo bajaron a Barreto y amarilla, ¿eh? Falta y algo más, Enzo. Sí, hay tarjeta amarilla para el número 22, Norman Rodríguez, el zaguero central del conjunto Uruguay Montevideo, que se enoja y el aliento ahí de Andrés Rabeca. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Bueno, muy alto levanta el pie, ¿no? Ahí el zaguero, así que bueno, sí. Sí, exactamente. Para mí está bien decretada la tarjeta amarilla. Queda, parece sin conocimiento Gonzalo Barreto ahí en el suelo, porque cuando sale la pelota hacia arriba, termina poniendo la cabeza a Barreto y obviamente Norman Rodríguez fue con el pie y le termina golpeando al futbolista Picapiedra. Y bueno, el partido por ahora está parado, no pasa mucho, porque está sentido Gonzalo Barreto, y mirá el chichón que le quedó en la parte derecha.
Estás escuchando Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales. Twitter, @deportes_libre. Instagram, @deportes_libre. WhatsApp, 096-611-651. Suscríbete y dale me gusta al canal, que nos ayudás a seguir creciendo. Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Pero se come la patada Gonzalo Barreto, Ezequiel. Justito. Muy, pero muy dura. Muy, pero muy dura. Se recupera entonces, se fue la sanidad médica del campo de juego que había entrado para atender al jugador Picapiedra. Bueno, a ver qué pasa entonces. Los ojos en el área, dijera un relator famoso uruguayo que le manda un saludo grande, que nos está escuchando mientras que hace un asadito ahí. Bueno, muy bien, abrazo grande para él. ¿El nombre? Exactamente, le dicen el Tincho, no tiro más pista. Ahí viene el centro de Cachi, queda y nomás, rebota, la pelota busca de León, no lo conoce mucho. No, mentira, le manda un abrazo grande. Bueno, casi 20 minutos, sacó la defensa Uruguay Montevideo. Bueno, ahora 20 minutos, 0-0 estamos. Bueno, por ahora estamos con el global 1-0. Por ahora pasa Rampla, ¿no? Sí, por ahora está pasando Rampla con ese gol, en este caso de global, que lo pone en la final. Y lo habíamos hablado ayer con Santiago Feal. Se llega, obviamente, a ver un clásico de la Villa. Y por lo que nos llegó también a comentar Humberto Giavone, que seguro está en el campo de juego haciendo su trabajo para la televisión, no creo que se vaya a jugar en los respectivos escenarios de cada uno, ¿no? Tanto de Cerro como de Rampla, capaz que en cancha neutral, y habíamos hablado junto con usted también, Ezequiel, puede estar el Parque Viera, puede estar el Francini, hay que ver qué va a disponer en este caso la mesa ejecutiva y sobre todo el Ministerio del Interior en cuanto a la seguridad, para obviar algún enfrentamiento entre las dos hinchadas, obviamente. Claro, totalmente, que abre eso, viene buscando Méndez, toca ahora para Olavarría, quiere pero no puede, viene para Taján que tira la pelota por un costado para Olavarría, viene Olavarría, corre el 17, Gorga que marca, ataca Uruguay Montevideo por derecha, sigue ahora Olavarría, pisa la pelota, quiere hacer un caño, se la lleva Prepo, el hombre que jugó en Tacuarembó, entre otros equipos, va Olavarría, toca hacia atrás para Díaz al medio, la devolución que viene para Alonso, y está, remató, rebotó, trabó la defensa, sigue el 23, viene buscando el centro que viene atrás, señoras y señores, viene sacando de cabeza Maldonado, coincido contigo, Raquel, que nos pone que es un partido con mucha intensidad de los lados, gracias Raquel, ahí que opina, por acá dice, no tengo cable, pero los escucho con ustedes, saludo Juan Carlos, ¿qué tal? Dice, muy buenas tardes, dice, gracias por transmitir, vamos que se puede remontar esto, vamos Uruguay Montevideo, arriba Pueblo Victoria, dice por acá, claro, porque Uruguay Montevideo es del Pueblo Victoria, hay gente que dice que es de La Teja y otro que dice que es Pueblo Victoria, hay tipo una discusión ahí, ¿no? No, tendremos por acá Eugenio para que nos explique un poco, capaz. Bueno, ayer lo hablábamos con Eugenio. Bueno, te digo, Pueblo Victoria. Está bien, capaz de La Teja, como sea, pero Pueblo Victoria. Sí, ayer lo hablábamos con Eugenio porque tuvimos que hacer una transmisión para otro canal también, que a veces nos contratan. Y bueno, fuimos a la cancha de Uruguay Montevideo, la pasamos muy lindo, nos atendieron muy bien. Y en el muro de la esquina del estadio, cuando íbamos rodeando para ir a la entrada principal, ¿no? Decía Pueblo Victoria, y Eugenio me decía, están equivocados, esto es La Teja. Bueno, hay una gran discusión ahí, me da unas explicaciones que ahora no las recuerdo muy bien, que Eugenio tiene, es viejo montevideano, como dice él, y algo conoce, un poquito nomás, me dice que conoce un poquito. Y bueno, me explicaba por qué es La Teja y no Pueblo Victoria. Pero bueno, cada uno con su cuadra maestrillo, con su librillo. Se viene ahora Uruguay Montevideo, van por derecha, rematan, rebota, y sacó Fleita para sudar. Se vino Uruguay Montevideo por izquierda, Enzo. Se vino ahora el conjunto de Uruguay Montevideo por de izquierda. Se lo ve bastante, prácticamente en este caso, bastante perfilado ahora, manteniendo la pelota, intentando también la anticipación en busca de los pases y sobre todo el juego en profundidad, que por ahora para el equipo de Nicolás Viñeri le sirve para generar espacios en ofensiva. Muy bien, la pelota se termina yendo afuera y falta. Hay falta, señoras y señores, está el conjunto de Viñeri, me parece, en los últimos minutos, falta contra ahí bien Rabeca, le cobraron la falta bien cobrada.
Sí, cuando justo controla esa pelota, manda el toquecito por derecha para intentar pasar al toco Maldonado, que se lo lleva puesto, y la falta a favor del conjunto de Pueblo Victoria. Queda muy sentido en el suelo Andrés Rabeca en 24 minutos de la primera parte. Seguimos 0-0, Uruguay Montevideo intentando llegar al gol. Por ahora no concreta y tampoco Rampla Juniors. Muy bien, señores, señores, se levanta Rabeca, entonces hay tiro libre en la derecha. Olavarría va a levantar. A ver qué pasa con esto. No, Olavarría no, es el 11 día. Bueno, el 11 día por un momento me pareció un 7. No, pero son 2-1. El 11. Entonces, señoras y señores, a todo esto va a venir el tiro libre. Y a todo esto tenemos 24 con 22 de la primera parte. Daniel Rodríguez va a dar el pitazo para que se haga la ejecución. Fleita, que vigila todo en el medio del arco, ahí viene el centro, cabezazo, ¡oh!, por arriba del travesaño, se va afuera, pasó el peligro, respira Rampla eso. Respiró ahora el conjunto Picapiedra, luego del centro se terminó yendo afuera. Recordemos que en el día de ayer hubo resultados por la primera división del fútbol amateur, con respecto también a lo que había pasado en el Parque ANCAP. Esa victoria 2-1 de Tacuarembó ante Potencia, que lo dejó a un paso de la segunda división profesional, a un paso del ascenso, y lo que fue el empate 0-0 entre Deportivo Colonia y Durazno. Sí, la verdad que está a rojo vivo, ¿no? La definición de la C, ¿no? Cada vez más interesante. Un lindo partido, ¿sí? Tuvimos y un lindo clima, con más de 300 personas viniendo de Tacuarembó, sí. Después de ataque. La verdad que mucha gente está con Tacuarembó ese hacer. Viene ahora el saque de costado entonces, señoras y señores. Bueno, Rampla la pierde muy rápido la pelota, Enzo. Sí, pero profundiza muchísimo Uruguay-Montevideo. Recordemos lo que también habían visto ustedes en las redes sociales. En este caso, tanto Tacuarembó como Oriental, Bellavista y Potencia aseguraron ya sus lugares. En este caso, en cuanto a repechaje y ascenso directo, Tacuarembó quedó a 90 minutos de ascender, mientras que Oriental está en la misma que está en el segundo lugar. Bellavista y Potencia van a jugar sus respectivos partidos para, sobre todo, ver quién será lo que se enfrenta en el próximo repechaje. Se viene Uruguay Montevideo por derecha, mete en el centro, Tajana, ahí está, no pudo, lo marcó la defensa de Rampla, un gran centro de Rabeca por derecha y no la pudo empujar apenas al delantero, como no llegó Tajana, estaba el primero, se salvó Rampla. El cambio de frente por derecha para que apareciera Andrés Rabeca y había penetrado a toda velocidad César Tajana, no pudo rematar a esa pelota. Se lo llevó puesto Areno Freitas, se fue fuera esa pelota, va a ser saque de arco para el Picapiedra. Por ahora está siendo un poco mejor el conjunto de Uruguay Montevideo en esta primera parte. La cocina de Blanquita. Tortas de fiambre, milanesas pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Muy bien, viene buscando ahora la pelota por un costado. Busca Muga. Ahora aparece Cachi. Cachi en cara y cite número 29. A ver qué pasa. Va a intentar pasar. Sigue Cachi. Faul. Otro corte. Falta otra vez a favor de Rampla por derecha en el ataque. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Bueno, muy bien, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa. Santo termina haciendo la falta, el número 5, 27 minutos. Bueno, 3 faltas para Rampla, 6 faltas Uruguay-Montevideo. Algunas estadísticas que nos van llegando acá en estos momentos. Pueden ser al arco o puede ser directo, ¿no? Enzo. Veremos a ver qué deciden. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, señoras y señores. A ver si pega, si le meten un centro o puede ser un pase también. Todo esto ya lo vamos a saber en instante. Ahí viene Leonel Rodríguez, levanta el centro de Melazo y se entra el segundo palo, cabezazo. ¡Oh! Para Tilitano, gol. Para mí, Gorga. Gol de Rampla Junior, Gorga, un buen centro de Melassi, clásico el centro, el segundo palo, cabeció Gorga que saltó y la manda adentro, Rampla en 28 le gana 1-0 Uruguay Montevideo. Y llegó el primer gol del partido, el primer gol de la tarde y la apertura aquí en el Parque Capurro. El centro por izquierda, habíamos dudado si levantaba el centro o terminaba rematando al arco y levantó el centro nomás para que apareciera Sebastián Gorga, el número 28, y haga gritar a todos los hinchas de Rampla Juniors que llegaron aquí al Parque Capurro, el centro hacia el área chica, el cabezazo de Gorga,
que nadie lo marcó, nadie lo fue a tratar de quitarle la pelota por los aires, mandó esa pelota al fondo de la red, Rampla 1, Uruguay Montevideo 0, en el global 2-0 el Pica Piedra se pone y sobre todo está llegando a enfrentarse a Cerro en la final por el tercer ascenso. Rayo Azul, limpieza y mantenimiento de graseras. Presupuesto sin cargo, trabajo garantido. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Bueno, notable, notable. Y hay que recordar que tiene un 2-0 en el global Rampla, ¿no? Así que bueno, resultado global 2-0. Estamos teniendo entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, resultado que lo obliga mucho más. ¿Y ahora qué tiene que hacer Uruguay-Montevideo? Y obviamente intensificar un poco su juego en ofensiva para tratar de dar vuelta a este resultado. Y hay que ver cómo lo toma, en este caso, el conjunto locatorio. ¿Cómo lo toma Rampla Juniors? ¿Se asegurará el resultado o va a ir a por más? Bueno, a ver qué pasa entonces. Por ahora estamos con el global 2-0 a favor de Rampla. Viene el centro, Taján que busca, saca Maldonado, complementa Gorga, señoras y señores. ¿Cuánto vale aquel gol de la ida, aquel gol del 1-0? Bueno, Rampla que ataca en 30 minutos, vamos a presentar los 30, gana 2-0, toca la pelota por un costado, ahí va rebotando. Bueno, tiro libre para Rampla, no se agarren, no se toquen. Le pide ahí, habla con los jugadores de uno y otro, toman temperatura ahora el partido. Bueno, presentame los 30 nomás. 30 minutos de juego. Presentó el Rayo Azul. Limpieza y mantenimiento de graseras. Contacto 097-025-255. Muy bien, señoras y señores. Buen pase ahora por derecha. Se viene Taján, levanta el centro. La pelota rebota. Quedó nomás Uruguay Montevideo que tiene que hacer un gol para entrar el partido. Va a la barrilla. Hiciste el 17. Cae, piden falta. No pasa nada. El León era el que marcaba. Siga, dice el juez. Daniel Rodríguez, juez principal del partido. Saca Isaac Méndez. Encuentra a Uruguay Montevideo con Rodríguez. Rodríguez que va saliendo con la pelota por ahora con este resultado. Estamos teniendo entonces clásico de la Villa. Cerro contra Rampla, Rampla contra Cerro. Señoras y señores, en dos partidos que a tal momento se están dando, a ver, que va a ser de mucha emoción, de mucho misterio ese partido. Falta mucho igual todavía. Uruguay-Montevideo que tiene un buen equipo, que estaba jugando mejor, que no se va a rendir, pero Rampla si juega con mucha tranquilidad, bien ordenado, puede llevarse el partido. Bueno, muy bien, esto va a ser un ida y vuelta, porque Uruguay-Montevideo se la va a jugar todo por nada. 31 minutos, va Uruguay-Montevideo atacando por derecha. La pelota muy larga, atrapa Adriano Freita. Muy lindo el gol, ¿no? El centro, ese cabezazo, cabecea medio con la nuca, ¿no, Gorga, no, Enzo? Sí, pero me resulta raro que nadie lo haya salido a marcar al zaguero por izquierda Rampla Juniors, que se entró como Pedro por su casa y mandó esa pelota al fondo de la red para hacer gritar a todos los hinchas de Rampla. Reitero que llegaron aquí al Flete Seba, tenés una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción. Gente seria y responsable. Contacto 091-245-265. Atención las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Flete Seba seguro llega. Bueno, amarilla para Marcelo Suárez, el técnico de Rampla. Se ve que protestó, dijo alguna cosa fuera de lugar que no correspondía. Y le sacaron el limón, le sacaron la amarilla, señoras y señores. Bueno, Nicolás Vinieri, que la verdad que pide más profundidad, que tengan un poco más la pelota y que generen, dice. Entonces, muchas indicaciones a Rabeca para que se la dé a Paulini y también a Gacaba, ¿no? Pide también que tengan cuidado con la subida de León y de Melassi cuando ataca también Rampla Junior. El enojo de Suárez me parece que es por la tarjeta no mostrada en la jugada anterior, ¿no, Enzo? Sí, cuando le hicieron la falta al número 32 Melassi. Sí, yo creo que sí. Yo creo que pasa por ahí, señoras y señores. Vamos a ver qué pasa entonces. Y tiro libre para Rampla. Ahí viene el centro en la izquierda. La pelota queda y no más. Ahí bandera arriba. Adelantado un jugador Pica Piedra. Adelantado un jugador Rampla. 33 minutos con 10. Ahora con 11 y ahora con 12. Va saliendo Rabeca. Rabeca con la pelota, sigue Rabeca, frena, piensa, toca atrás porque presiona el ataque de Rampla. Va saliendo con la bola dominada. Viene buscando ahora Santos.
33.5 de la primera parte, casi 34, gana Rampla 1-0, 2-0 en el global para Rampla, por ahora está pasando a la final y se mete a jugar con Cerro, clásico de la Villa, viene el pelotazo largo, va Uruguay, Montevideo, ¡ay, qué buena pelota! Pero bien Freita, que dice, ojo, ojo, le dice a la defensa, y se queda con la pelota cuando Díaz iba a mucha velocidad a buscar la pelota, Enzo. Y hace rato que Uruguay Montevideo estaba buscando eso, pero con el gol se terminó bajando un poco la intensidad en la búsqueda de profundizar en ataque a favor del conjunto del Pueblo Victoria. ¿Necesitas un zapatero en Montevideo? Nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio. Trabajo garantido. Corrales, esquina General Flores. Contacto 222-2777-77 o al celular 099-495928. Muy bien, Merazzi gira, toca atrás ahora para De León, ataca un buen partido de Merazzi, señoras y señores. El pelotazo que viene ahora para Alvin, la baja Sarteño, la devolución hacia el medio, otra vez va Alvin, saca la pelota, señoras y señores. Paulini, Uruguay Montevideo, por ahora quiere pero no puede y no parece pararse muy firme en el fondo, está nervioso y bueno, tiene el impacto del gol, ¿no? También ha pegado muchísimo atrás, veremos qué hace Vinieri, si puede corregir algo en una zona muy importante como la del fondo, se viene Muga, levanta el centro, ataca Rampla, Rabeca saca, pero la pelota rebota, salió mal Rabeca, le queda Barreto, entró al área, remató y córner, marcó Puente, córner en 34, casi 35, Rampla quiere cerrar con otro gol. Se choca la mano Gonzalo Barreto, obviamente aludiendo el error en este caso, tras el control y el remate, igualmente fue de tiro de esquina a favor del Picapiedra, que quiere ir a por el segundo para empezar a liquidar el encuentro. A ver qué pasa, de cabeza por la azotea, busca otro gol más para poner un 2-0 en el partido, un 3-0 en el global, viene el centro, cerrado, primer palo, la pierna de Techera, falta contra el arquero de Uruguay Montevideo, sale Uruguay Montevideo del fondo en 35, Enzo. Alshop, tienda online, con todo lo que necesitas para tu hogar, artesanías, artículos de salud, tapabocas y ahora también ropa y calzado. Encontranos en Instagram como Alshop Uy, o comunicate al 094-499-745. Alshop, tu tienda online. Excelente, entonces seguimos con este encuentro 1-0 acá en el Capurro, en esta linda tarde, con sol, con un poco de viento, con un poco de fresco, ¿no? Un poco fresco, pero bueno, un poquito de cada cosa la estamos pasando bárbaro. Un poquito menos de 9, más algún descuento, si el juez lo entiende, para el cierre del primer tiempo, señoras y señores. Viene marcando a Cachi, el juez dice nada, nada, siga, siga, habilitado Alonso, ahí está Alonso por el descuento, le pegó, volando, volando, Fleita notable, la manda al córner para Uruguay Montevideo. Lo que se acaba de perder Matías Alonso, prácticamente un error en defensa por parte del conjunto Picapiedra, el pase en profundidad para el número 23, completamente habilitado, penetró sobre el área el remate y tapó notablemente Adriano Freita mandando esa pelota al córner. Tiro de esquina para la cocina de Blanquita. Tortas de fiambre, milanesas, pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Muy bien, impecable. Entonces va a venir el córner en la derecha. Se defiende Rampla, ataca el equipo de Uruguay Montevideo. Viene el centro de Díaz, al centro, primer palo. Quede nomás, saca Rampla por dos en defensa. Corre Melassi, pero llega bien atrás Norma Rodríguez. Un buen esfuerzo, toca atrás para Rabeca en campo propio. Toda la emoción de la semifinal de los playoffs. Estamos con el partido de vuelta. Ayer estuvimos cubriendo el partido de vuelta de Miramar Cerro, que fue emocionante ese partido, al menos para mí, porque casi casi lo da vuelta Miramar, ¿no? Que había perdido en la ida y que termina perdiendo la vuelta, pero jugando mucho mejor y luchando hasta el final. Melassi, 37 minutos. Recordemos que esa sabe tuvimos con la ida y con la vuelta. Viene ahora De León que va. Falta y algo más. Tiro libre para Rampla, pasando a la mitad de la cancha, y amarilla para quién. Para Fabricio Santos, el número 5 en Uruguay Montevideo, la segunda esa. Saludamos a Benjamín Cuadrado que nos pone vamos arriba al bolso, a Lucas Sequeira, Cerro Cerro, a Joaco Fernández también que pone lo mismo, Cerro Cerro, a Marcelo Alonso, Uruguay Montevideo es de Pueblo Victoria. La cancha está en la teja, pero sí cede y el equipo es de Pueblo Victoria. Bueno, queda claro. Saludamos también a Sergio Cerrón, saludos desde Ciudad de Guatemala, de un ramplense octogenario. También saludo a mi madre que se está yendo a vacaciones en este momento. Muy bien, señoras y señores. Bueno, el saludo grande, muy linda vacación entonces, a disfrutar. Bien, para su mamá, el abrazo grande. Bueno, a ver qué pasa. Le va a dar ahora a Cachi, casi 38 de este primer tiempo. El abrazo grande también para Julio Hernández, que siempre está escuchando ahí las transmisiones. Viene ahora el centro para Rampla, Maldonado busca, cargan varios, saca de cabeza, ¿quién sacó? La tocó el de Rampla. Sí, sí, la tocó Muga por último, si no me equivoco, sí señor, la tocó Muga, sale Uruguay Montevideo.
Bueno, es raro la situación por la que está pasando este Uruguay y Montevideo en este caso, porque tiene llegada, pero por ahora no puede concretar lo que genera Rampla Juniors, que siempre que intenta jugar en ofensiva, sobre todo llega al área de Uruguay y Montevideo, genera peligro. Y eso al conjunto de Nicolás Vinieri le termina complicando demasiado. Imprecisiones de los dos en 39 minutos de esta primera parte. 39 minutos, señoras y señores, seguimos con el partido que lo está ganando Rampla, exactamente 1-0, con un 2-0 en el global, por también ganar 1-0 de ida, el sábado pasado ataca gol de Gorga. Fíjese, Gorga con la número 28 hace el gol en el número 28, ¿no? Hay que jugarle al 28, a lo que le gusta jugar a un juego de azar. ¿Cómo? ¿Lo 29? Bueno, entre 28 y 29. Lo pongo en 29, ¿verdad? No, jueguen al 28 igual también, ¿eh? Jueguen al 28. Capaz que ganan algo, se pues acuerdan de mí, ¿eh? Si ya no se puede hacer el sorteo 5 de oro porque ya pasó el tiempo. Era hasta hoy. Pero no se sortea de noche, ¿eh? Sí, pero ¿hasta qué hora? ¿Y 19:30 o no? ¿Cierran las apuestas? Ah, no sé. ¿Cambiaron, capaz? No sé. No sé. Creo que sí. Bueno, después vemos. Viene Cachi. Nos comunicamos con la banca después. Va la pelota ahora por un costado. Sarca Norma Rodríguez al costado. Bueno, muy bien. Pelota afuera. Hasta 19:30, me dice Raquel. Muy bien, Raquel. Bueno. Mira cómo sabes. Bueno, muchas gracias. 39, nada. Casi 40. No, ¿qué le voy a pedir, por favor? Mira, saca la pelota hacia un costado. 40 minutos. Viene ahora Gabriel. Gabriel que va. Toca la pelota para Barreto. Barreto que va. Levanta el centro. Ahora caigo porque usted me dijo que no le pida nada, Raquel. Bueno, hay lateral entonces para Rampla. 40 minutos. ¿Y usted tuvo Eugenio al lado y no le dijo si fue o no al planetario? Que no sé. No pudo ir. Dice que no pudo ir, lamentablemente, pero bueno, quedará para la próxima. Yo tampoco pude ir y usted tampoco, así que bueno, abandonamos todo. Teníamos compromiso. A mí no me dice. Bueno, pero a usted también lo invitaron. Sí, viene Menden, sí. No le creo nada a usted tampoco si me invitaron o no. Lo invitaron de verdad, de corazón. Que para hacer de... Bueno, usted es tremendo. Mala pelota para ella. Aparte era entrada libre. Aunque no los he invitado, usted podía haber ido. Viene Cachi, pero lo invitaron. Viene ahora Cachi. Cachi que va, la pelota rebota, le queda Uruguay Montevideo. Ahora va para Alonso. Alonso que toca por abajo, viene toqueteando, va para Díaz. Díaz para Alonso, levanta el centro hacia adelante. No hay nada, la pelota afuera. 41 minutos, saca Rampla. Sí, discoteca Ami, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Termina siendo impreciso en esa última parte de la cancha Uruguay-Montevideo. El pase largo para Alonso, que no termina llegando a esa pelota, y va a ser salida del fondo para Adriano Freitas. Tranquilidad por ahora en el elenco de Rampla Juniors. Sabe que si trabaja y sobre todo asegura este resultado, se mete en la final y tendremos clásico Villero. Muy bien, señoras y señores. A ver qué pasa entonces, dígame. Clásico de la Villa, perdón. Clásico de la Villa. Que no se me enojen los hinchas Rampla. Sí, por supuesto. El clásico de la Villa. No, clásico de la Villa, claro. Contra el Villero, ¿no? Picapiedra contra Villeros. Ahí está. Bueno, está bien, ¿no? Ahí sí. Bueno. No. No pasa nada, cualquiera se equivoca. Lo que digo. No pasa nada. Cualquiera se equivoca. Bueno, 42 minutos de esta primera parte. Toma carrera, había dos pelotas, ahora entra una casa pelota, saca una, le deja una sola al arquero de Rampla, Fleitas. El pelotazo largo, señoras y señores, de Adriano Fleitas, que está haciendo una buena actuación, atacar en el banco de Rampla. Viene volando la pelota hacia la mitad de la cancha por el aire del Parque Capurro, con una hermosa tarde de sol, dominguera. Va la pelota por acá, toca y toca. Gabriel Méndez, toca Rampla hacia la izquierda, lucha la pelota con Cachi. Cachi pierde la bola, sale Rodríguez para que se venga Rabeca toca por derecha, se viene Puente, va Puente, quiere Puente, ahora para Taján, domina a la izquierda, la pierde, el número 14, roba Rampla en defensa. 43 minutos, se nos va la primera parte, seguimos con el encuentro, exactamente, 1-0, gana Rampla, y falta, señoras y señores, a favor de lo que es Uruguay-Montevideo, la falta ahí bien cobrada, ahora se le vienen arriba, ¿no? Le piden tarjeta, ahora para Albín, ¿no? Exactamente, ¿no? Para Albín, todo el banco y los jugadores de Rampla pide tarjeta para Albín.
Sí, ahí Daniel Rodríguez que empezó a tratar de tranquilizar un poco el tema. Norma Rodríguez sabe que no se le puede acercar a Daniel Rodríguez porque tiene una tarjeta encima. Y sabe que, en este caso, el juez principal del partido con el tema de protestas es tarjetero fácil. En este caso, igualmente cuando intenta llegar a controlar al BIN, se lo lleva puesto, pero para mí termina siendo falta y nada más. En lo que respecta al torneo clausura, se han dado varios resultados en esta fecha número 12, con la victoria de Cerro Largo 1-0 ante Deportivo Maldonado el viernes, el empate 0-0 entre Cerrito Albion, la goleada 5-0 de River ante Rentistas en el complejo, Fénix y Danubio igualaron 1-1, lo mismo Nacional y Defensor Sporting, la victoria de Torque 1-0 ante Wanderers en el Francín. Bueno, hasta el minuto 48 jugamos, si no me equivoco, después me lo confirma Enzo, señoras y señores, seguramente va para Santos, Santos levanta el centro, le envío sobre el área, ¡remate! Picó y la atrapa Fleita, ¡ay, ay, ay! ¡Qué envenenada! Y esa bola la tocaron varios, se salva Rampla. Sí, pero termina medio complicado en el final el conjunto de Rampla Juniors, ¿por qué? Porque Uruguay Montevideo se tira arriba y presiona esa salida. Muy bien, viene buscando ahora Barreto. Barreto que va, señoras y señores. Ahí viene Verazzi. Verazzi que va. Va Melazzi, levanta el centro pasado. Segundo palo, domina el arquero. Sin problema el arquero Uruguay Montevideo. Va saliendo con la bola ahora Techera. Toca por abajo. Sale el equipo de Pueblo Victoria, el equipo excelente. Alonso, la barría. Presiona ahí. El ataque de Rampla, pero va tocando para Santos. Santos toca la pelota ahora para la barría y se la devuelve. Vamos a comenzar a jugar la adicción. Señoras y señores, 3 minutos más, como les decía. Vamos a ver qué pasa en en estos minutos. Sale de cuento prácticamente. Ya estamos jugando el primero de los tres. Hasta el 48 estamos yendo con el gol de Gorga por ahora. Rampla Junior gana 1-0 acá, más el 1-0 de la ida del domingo pasado. Tiene un global de 2-0, señoras y señores. A ver qué pasa con este partido que por ahora Rampla estaría pasando jugando con Cerro, que ganó sus 2 partidos en 2 sábados consecutivos y ayer terminó dejando afuera a Miramar Misiones, que es de una digna campaña, ¿no? Que viene de jugar de la C la campaña anterior del año pasado y hoy llegó lejos hasta los playoffs. Viene el centro de León para Barreto, ataca Rampla, remate, debía ir afuera contra el primer palo, rebotó de salir, córner para Rampla que en el final del primer tiempo quiere otro gol, Enzo. Y Norman Rodríguez se lo nota muy quejoso sobre el línea en la tribuna de enfrente, en este caso que tenemos por ahora el partido. Rampla Junior lo sigue ganando 1-0 en el global 2-0 y ojo con este tiro de esquina, ya que el Picapiedra puede y tiene la posibilidad de encontrar el segundo gol que empezaría a liquidar las acciones aquí en el Capú. Sí, 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 hay que tener cuidado, señoras y señores, a ver qué pasa, a ver, viene Daniel Rodríguez que pide tranquilidad, viene el centro de Melazzi, primer palo, termina sacándola Alonso, ahí dando una manito en defensa, otro centro que dan el delantero y es otro córner, señoras y señores, tiro de esquina para el rojo y verde, otro córner, volvió a sacar ahí lo que es la defensa entonces del equipo de Uruguay Montevideo, hay otro córner, sigue Rampla, la cocina de blanco puro Melazzi. La Blanquita, tortas de fiambre, milanesas, pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores. Ahí viene el centro de Melazzi, buscando ahora Gorga, saca puente, señoras y señores. Va para Méndez. Méndez se anticipa en la zona central. Quiere, pero no puede. La pelota va rebotando, le viene quedando. Ahora el número 15, cabecea hacia adelante, sigue Rampla en ataque. Va para Barreto. Barreto quiere, pero no puede. La pelota rebota, lucha con Maurini. Domina Techera en la puerta del área grande. Atrapa y sale con un voleo por abajo, con una de bowling por abajo, perdón. Sale Uruguay Montevideo. Ya estamos jugando los últimos 40 segundos de este primer tiempo. Va Uruguay Montevideo, va para Taján. Corre ahora Taján, le gana la parla a Gorga. Falta, lo empuja Gorga atrás. Falta de Gorga, el tiro libre por Uruguay Montevideo. Esta puede ser la última, Exactamente, puede ser la última de esta primera parte. La falta para el número 28, Sebastián Gorga, sobre el colombiano César Taján cuando controlaba sobre el sector derecho del Parque Capurro, centenarizando Tribuna América con Tribuna Ámsterdam. Se viene el tiro libre y la posibilidad para el conjunto de Pueblo Victoria de encontrar el gol del empate. Y qué falta, ¿no? Y qué falta, ahí termina regalando. Sobre bien sobre el final. A ver qué pasa entonces, señoras y señores. Van a cargar varios sobre el área. Atención, señoras y señores. Tiro libre, a 48 clavado.
Tiro libre que va a tomar entonces, señoras y señores, Uruguay, Montevideo, dígame, Enzo. Hay manotazos entre Alonso y Germán Gabriel. Sí, que le pide que se calme a los dos, Daniel Rodríguez. Bueno, ahí está la imagen del extremo por izquierda. Va a venir un centro que va a caer de primero a segundo palo. La hacen preparada por abajo, no fue centro final. Rabeca va, recibió, levantó el centro, segundo palo. Se le arquero con los puños, que no rebote. Remata, rebota otra vez. Había bandera arriba, Había posición adelantada, Enzo, sale Rampla. Qué desperdicio para Uruguay Montevideo este tiro libre. Cuando tuvo la posibilidad de encontrar el centro, prefirió la jugada preparada que no le salió del todo bien. Andrés Rabeca que levantaba y no veo ningún jugador que estuviera inhabilitado. Por el lado de Uruguay Montevideo me parecían todos en la misma línea. Justo salía Leonel Freitas y saque el golero, se va a terminar. Sí, sí, se terminó el primer tiempo, por ahora se va con alegría para el equipo Pica Piedra, Rampla Junior 1, Uruguay-Montevideo 2, 2-0 en el global porque ganó el domingo pasado también la ida. Bueno, vamos a escuchar por Uruguay y el mundo los comentarios de Enzo Fernández. Bueno, final de los primeros 45 minutos en el Parque Capurro, por ahora Rampla Junior vence a Uruguay-Montevideo con ese gol a los 29 de la primera parte de Sebastián Gorga luego de un tiro libre. La arenga final de los jugadores de Rampla Juniors y ya parten rumbo hacia el vestuario para descansar y sobre todo para salir preparados para los segundos 45 minutos. Por su parte también hace lo mismo el local, Nicolás Viñeri, que no se lo ve del todo cómodo y le va a servir este descanso, como no, para volver a armar la planificación de juego y salir a tratar de dar vuelta el resultado. Festeja la gente del Picapiedra por esta victoria parcial y por ahora se está metiendo en la final y se va a estar jugando ante el conjunto del Club Atlético Cerro. Un lindo primer tiempo hemos vivido aquí en el Parque Capurro, que se empezó a tornar un poco de ida y vuelta. Uruguay-Montevideo, que había empezado con su ataque con juego en profundidad, teniendo en cuenta la velocidad que imponían tanto Tajani y Andrés Rabeca por derecha, su juego máximo que había logrado el conjunto de Pueblo Victoria. Rampla Juniors, que en este caso buscó un poquito más la posición de pelota y con la posición empezás a abrir espacios. Eso es lo que intentó el equipo de Marcelo Suárez en esta situación, en conjunto con Juan Albín, intentando también llevar un poco la intensidad y el ritmo del partido. La aparición de Gonzalo Barreto, que en este caso lo ha marcado de manera correcta la zona defensiva de Uruguay Montevideo, que aparte también se lo notaba medio enojado al número 7 de Rampla Juniors, que no podía y no recibía demasiado las pelotas. En este caso intentaba arrastrar las marcas para dejar, en este caso, Leonardo Melassi solo, que había tenido varios remates al arco, pero bien contenidos por Carlos Techera, que hasta el gol de Sebastián Gorga había estado tranquilo el golero del conjunto de Pueblo Victoria. Hay que ver a ver qué va a pasar en estos segundos 45 minutos, donde tendríamos que esperar para ver si se viene alguna variante en este caso. Me parece que por el lado de Uruguay Montevideo puede ser bastante obligada debido a las tarjetas amarillas, sobre todo Norman Rodríguez en este caso, está en una zona que perfectamente puede cometer alguna falta sobre el área y que le decrete la segunda tarjeta amarilla y así condiciona a Uruguay Montevideo con un hombre de menos, en este caso para intentar remontar el partido. Rampla Juniors maneja cómodo el resultado y habrá que ver a ver qué va a pasar en estos segundos 45 minutos. Complemento la información con respecto a los resultados que se han ido dando y los partidos, en este caso, que se van a jugar más tarde. Liverpool, Boston River a las 16 en Belvedere y a las 19:30 horas Peñarol, Plaza Colonia, 18:30 la previa. En Deporte Libre Radio, 19:30 el partido en el Estadio Campeón del Siglo. Nuevamente Peñarol, Plaza Colonia enfrentados luego de lo que fue la victoria del conjunto carbonero por la Copa AUF Uruguay. Y nuevamente hay que ver a ver cómo le va tanto Carboneros como Pata Blancas en ese partido. Repito, 18:30 horas la previa, 19:30 el partido. Vamos a estar con Eugenio Hernández y Daniel Ferreira para traerles a ustedes ese encuentro. Hoy por hoy hay que ver también qué va a pasar con los partidos en tres semanas de este torneo clausura, que va a arrancar el 11 de octubre, Fénix Deportivo Maldonado en el Capurro a las 16, 18:30 horas Cerro Largo ante Rentistas en el Estadio Antonio Villa de Melo para cerrar lo que es la jornada de martes. El miércoles, Plaza Colonia ante Torque a las 12:15 del mediodía en el Prandi,
a las 19 horas, Boston River, Peñarol en el Parque Alfredo Víctor Viera, 21:30, el clásico lomeliano, Defensor Sporting ante Danubio en el Francini. El jueves, River Plate ante Liverpool, a las 15 horas en el Parque Federico Zaroldi, 19 horas en el Centenario, Albion ante Nacional y Wanderers ante Cerrito, 21:30 en el Parque Alfredo Víctor Viera. Nosotros vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos de la pausa, seguimos con los segundos 45 minutos entre Uruguay, Montevideo y Rampla Juniors. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas Sin Pelos en la Lengua, tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesui21@gmail.com. ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Coteca AMI 2-513-6575 o el celular 096-152-100. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de Meyun, ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @deporte-libre. Instagram, deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas, Corrales y General Flores. Teléfono 22-22-7777. Celular
099-495-928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos. La cocina de Blanquita. Para degustar tus tortas de fiambre y tus pizzas exquisitas, pedíselo a Blanquita. Si de calidad se trata o de forma favorita, pedíselo a Blanquita. Las masas más impresionantes y las tortas sabrositas, pedíselo a Blanquita. Sí, a Blanquita. La cocina de Blanquita, tortas de fiambre, napolitanas, pascualinas, milanesas y más. Haga sus pedidos. ¿Por dónde? Haga su pedido por el 094-682-246. Por favor, pedidos con anticipación. Una pasión con sabor y amor. ¿Y a quién te lo pillo? A Blanquita. De la cocina, la más favorita. Gracias. Oiga, se muda, vecino. Sí, me mudo. La verdad que me mudo. Pero, ¿y esto todo? ¿Quién se lo embala? ¿Quién se lo lleva? Ah, por eso no se haga problema. Todo esto va por y lo confío a Fletes Seba. ¿Estás seguro, vecino? Por supuesto. Gente muy responsable en lo que hace. Con Fletes Seba, seguro que todo llega. ¡Bárbaro! Llamadas por el teléfono 091-245-265. Dije 091-245-265. Atención continua a las 24 horas. También en Montevideo y al interior. ¡Bárbaro! Entonces, cuando precise un flete, Flete Seba. Porque Flete Seba seguro que llega. Gracias. Todos los martes, no te pierdas El Túnel Lo Recuerdo, con la música de hoy, de ayer y de siempre. El Túnel Lo Recuerdo, martes de 20:30 a 23 horas por www.radioeltunel.weli.com y el canal de YouTube llamado El Túnel Lo Recuerdo. Estás escuchando Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para estar informado de todo el mundo deportivo nacional e internacional. Twitter, @deporte-libre. Instagram, @deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Acordate, Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Suscribite, dale me gusta, hacele clic a la campanita y nos ayudas a seguir creciendo. Y te enterás cuando estamos con las transmisiones deportivas al aire. Deporte Libre Radio, tu canal deportivo.
te pierdas todos los viernes desde La Tribuna, un programa dedicado 100% al hincha, con opiniones, debate y mucha información de todo el fútbol nacional e internacional. De La Tribuna, todos los viernes de 20:30 a 21:30 horas por www.radiotune.weli.com. ¿Tenés un negocio o un emprendimiento personal y querés llegar a más gente? Comunicate con nosotros al 096-611-651 y hacé que tu negocio crezca y llegue más lejos con nuestra publicidad radial. No dudes en consultarnos. Precio súper accesible. 096-611-651 y hacé que tu negocio crezca y llegue más lejos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales. Twitter, @deportes_libre. Instagram, @deportes_libre. WhatsApp, 096-611-651. Suscríbete y dale me gusta al canal, que nos ayudás a seguir creciendo. Deportes Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Muy bien, volvemos para los segundos 45 minutos entre Uruguay Montevideo y Rampla Juniors. Aquí en el Capurro ya están los dos equipos en la cancha. Vamos a ver si se viene con alguna variante, con alguna novedad, estos dos equipos. Y bueno, a ver qué nos van a tener preparados para los segundos 45. Uruguay Montevideo que busca la remontada, mientras que Rampla Juniors busca asegurar el resultado y, ¿por qué no?, capaz que conseguir algún golcito más. Se va a preparar la variante en el conjunto de Pueblo Victoria, algo que en el análisis de la primera parte podíamos suponer, y en este caso es así. Se va a estar dando el ingreso de la variante, si mal no me equivoco. Ya vamos a estar con esa variante del conjunto de Nicolás Vinieri, para ver qué le puede aportar en este caso. Se va a venir con la número 28, Nicolás Brun, y se retira con la número 5, con tarjeta amarilla, Fabricio Santos, la primera variante del conjunto de Pueblo Victoria. Ya vamos a estar ahí con nuestro redactor el día de hoy, Ezequiel. A ver qué pasará. Y va a quedar todo pronto para que arranque los segundos 45 minutos en el Capurro entre Uruguay, Montevideo y Rampla Juniors. Ahí recién llega la pelota y va a comenzar el segundo tiempo. Flete Seba. Tenés una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción. Gente seria y responsable. Contacto 091-245-265. Atención las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Flete Seba seguro llega. Bien, rodando. Ya estamos jugando los segundos 45 minutos. Rampla Junior 1, Uruguay Montevideo 0 con gol de Gorga. Está ganando Rampla este partido. Junto a Enzo Fernández y Ezequiel Clo, quien te habla. Estamos en vivo por Deporte de Radio, radiotino.weli.com, y también estamos en vivo por el canal deportivo de YouTube. Así que suscribite al me gusta, hacerle clic a la campanita y nos ayudás un montón a seguir creciendo. Ahí falta contra Albina y tiro libre entonces para el rojo y verde. ¿Qué se puede esperar para este segundo tiempo, Enzo querido? Por el lado de Uruguay Montevideo, buscar la remontada. Por el lado de Rampla, asegurar. Muy bien, impecable. Vamos a repasar. Seguramente Enzo ya lo dijo, pero se fue Santo con la 5 y entró Nicolás Brun con la número 28 en Uruguay Montevideo. Vamos a saludar a Miguel Rodríguez. Gracias, Miguel, por estar ahí del otro lado. Va saliendo por abajo. El pelotazo largo.
Quiero saludar a Mirta Morales. Muchísimas gracias, Mirta, por estar ahí siempre en comunicación con nosotros. Gracias por estar ahí conectado. Más tarde, Peñarol Plaza Colonia, 19:30 el partido, 18:30 la previa. Eugenio Rande, Daniel Ferreira y Enzo Fernández, con relatos, comentarios, los compañeros. Vamos en 3 semanas a tener fecha 13 y en próximo fin de semana la 14 del fútbol, de la primera división del fútbol uruguayo. Va Cachi, Cachi busca para Gabriel, Gabriel quiere pero no puede, señoras y señores, termina dando en un hombre, pica piedra, saque de arco. Es saque de arco, sí señor, saque de arco entonces. Arranca jugado, señoras y señores, partido jugado, cambio Vinieri, ¿no? ¿Lo necesitaba este cambio o no? Sí, sobre todo para liberar lo que es la tarjeta amarilla que está teniendo el conjunto de Montevideo, que son 2, se queda solo con 1. Muy bien, señoras y señores, vamos a saludar a Mirta Morales. Muchísimas gracias, Mirta, por estar ahí del otro lado. Ahí viene el lateral ahora de Rabeca. Rabeca quiere, pero no puede. Gorga anticipa y tira para Gabriel. Balón por izquierda para Barreto. Domina el número 7. Recorre por un instante la cancha. La toca atrás para Gabriel. Gabriel para Muga. Muga pelea, señoras y señores. La pelota rebota. Va para Cachi. Quiere el 29. Gabriel de León quiere, pero no puede. Va Merassi. Merassi no puede pasar con la bola dominada, señoras y señores. Vamos a ver entonces qué nos va dejando este partido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Vamos a saludar a Mirta Morales. Muchísimas gracias, Mirta querida, por estar ahí. Sale Norma Rodríguez ahora con la pelota dominada. Viene Alonso. Alonso que va, tocó para Puente, Puente para Brum, Brum para Alonso. Alonso que va, revuelve para el número 28. Quiere ganar Maldonado, viene Brum para hacer medio y está, remató, tapó la defensa. Justito cuando Taján buscaba empujarla, se salvó Picapiedra. Lo tuvo ahora el conjunto de Uruguay Montevideo y se viene nuevamente. Se viene nuevamente, Olavarría con la bola. Atrás para Taján, Taján la coloca hacia el medio. Intenta Brum, saca el toco Maldonado ahora. El pica piedra arranca en apuro, arranca el promedio. Brun que entró haciendo lo que sabe hacer, ¿no? Generar peligro y casi, casi el empate. Brun, Taján, Olavarría, toca la pelota por un costado. Quiere y quiere Uruguay Montevideo, que tiene que hacer un gol ahora para meterse el partido. Viene el centro, segundo palo pasado. Fleita con las manos firmes y seguras para el arquero de Rampla Junior, que se va quedando con la pelota dominada. Seguimos con el partido, exactamente 1-0 a favor de Rampla, que tiene un 2-0 en el global, ¿no? Recordemos que tiene un 2-0 en el global por haber ganado el partido del domingo pasado, que fue la ida. Esta es la vuelta. Taján, Alonso, solo Brun por un costado. Viene recibiendo el número 28. Ahí va Brun en cara, va a la última línea, pasa peligro, va Uruguay Montevideo, toque atrás, lo tiene Taján, le pegó, rebotó en un defensa que lo marcaba. Ay, 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 mucho peligro. Y ahora sale Picapiedra, quiere salir de contragolpe, pero Rabeca, bien atento y corta el contragolpe. Tuvimos de todo. Va Brun, levanta el centro, Alonso y está, pegó en el palo, rebote, la sacó Gabriel, pasó de todo. Uruguay Montevideo con todo sobre el arco de Rampla, sacó Germán Gabriel el palo, le dijo que no, primero córner por Uruguay Montevideo. Y esto es lo que habíamos mencionado, durante lo que se podía esperar en esta segunda parte. La recuperación, sobre todo en la mentalidad de este conjunto de Uruguay Montevideo, el pase corto de Nicolás Bruna al medio, el remate de Federico Díaz que impactó sobre el horizontal, se acaba de salvar Rampla, lo tuvo Uruguay Montevideo. Merece algo más el equipo de Uruguay Montevideo. Viene el centro, oh, cabezazo de Viado y afuera, se va lejos de Viado y afuera. Bueno, qué arranque, qué arranque que tuvimos, la verdad. Tremendo, la verdad tremendo, señoras y señores. Por ahora quiere, pero no puede. El equipo de Uruguay Montevideo que va buscando, que va buscando, pero no va encontrando. Por ahora le está saliendo, ¿no? Algo a Vinieri, el tema que tiene que meter una pelota adentro, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Brun que quiere, De León que va buscando, gira. Toca la pelota para Barreto, sensacional pelota, metida otra vez hacia adelante para Alvin que busca Melassi, va por un costado Rampla, está en la izquierda, cae Melassi, córner. Córner, dice Daniel Rodríguez, hay tiro de esquina para el pica piedra, Enzo. Y Norman Rodríguez, que dice la risa irónica que no fue córner, se agarraban los dos, tanto Melassi como Norman, tocó la última pelota Norman Rodríguez, parece que se estaba quejando de una falta. El zaguero central de Uruguay Montevideo. La cocina de Blanquita. Tortas de fiambre, milanesas, pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Muy bien, a ver qué pasa entonces. Tiro de esquina entonces que va a tomar Cachi. Va a ir a buscar Muga. Va a ir a buscar el toco Maldonado. Está Barreto.
Vuelve ahí el centro, viene el centro al área, cabezazo, le envío, y se lo perdió Buga por arriba del travesaño, el cabezazo, se agarra la cabeza, el jugador de Rampla, se salva Uruguay Montevideo ahora. Y ahora lo tuvo el conjunto de Rampla Juniors, abajo del área, del arco prácticamente, Cristian Buga definió de zurda, se le fue muy arriba esa pelota, cuando saltaba a atajarla Carlos Techera, se lo perdió el picapiedra, lo tuvo. Lo tuvo Rampla Junior, que se empieza a tornar en esta segunda partida de vuelta partido. Sí, sí, la verdad que el partido de ida y vuelta pide orden y tranquilidad. Ahora Machín, ¿no? El asistente técnico de Marcelo Suárez, que pide orden y tranquilidad, porque Uruguay Montevideo también arrancó muy arriba, complicando con una pelota en el palo, entre otras cosas. Va la pelota por costado, va Rampla Junior, que gira, ataca Rampla Junior por el medio, va para Alvin, devuelve. Quería otra vez Cachi, que quería, pero no llegaba la pelota, quería, pero no podía, saca la pelota como puede. Ahora la gente de Uruguay Montevideo, Taján que va, sale Gorga. Muy bien, ahora Germán Gabriel con la pelota dominada. Viene ahora hacia adelante, va para Alvin. Alvin quiere, pero no puede, le queda Barreto. Falta, tiro libre en la izquierda. Falta del número 17 ahí. Olavarría cometía la falta, le pegaron mucho al futbolista de Rampla. Bueno. Tiro libre en la izquierda. Bueno, ¿qué pasó ahora con Barreto en el piso? Exactamente, Federico Díaz que lo quería levantar. Barreto que le saca la mano y le tira una especie de patadita a Gonzalo Barreto en el suelo. Se empieza a calentar el Parque Capurro, empiezan a levantar los nerviosismos. Por un lado, Uruguay Montevideo queriendo remontar, por el otro, Rampla Junior queriendo también asegurar el resultado. Bueno, señoras y señores, a ver qué pasa. Seguimos con el encuentro. Exactamente, 1-0, lo gana Rampla, no ha cambiado nada. A ver qué pasa entonces, señoras y señores. Saludamos a Pedro Rodríguez, gracias Pedrito por estar ahí, querido. A Raquel del Buceo, a nuestro compañero Pablito, que dice lo veo mejor a Rampla para este partido. Gracias, Pablito Guatini, ahí, gracias por estar. Va a venir ahora Barreto. Barreto que va a levantar al área, finalmente lo hizo Cache, 29 segundos, paro, y Tabuga llegó, remató, rebotó, la pelota que de lo va con los puños. Cuando pues, todos pensaban que se iba, Techera sacó ahí en el segundo palo, complementa a Rabeca. Bueno, seguimos con el encuentro. Entonces 1-0, otra vez muy cerca, muy cerca otra vez termina estando acá Rampla. Flete Seba, tenés una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción. Gente seria y responsable. Contacto 091-245-265. Atención las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Flete Seba seguro llega. Gira ahora Cachi, sale ahora Rampla Junior, toca por abajo, intenta ahora Uruguay Montevideo recuperar la pelota, busca Méndez, falta de Rabeca. Falta de Rabeca, no, nada, nada, siga, siga, dice el juez, va la pelota por un costado, se hace rapado, se hace muy áspero ahora el partido, sería así señores, para un lado y para el otro. La bola es dominada por Uruguay Montevideo, 9 minutos tenemos del segundo tiempo, la tiene Alonso, se viene Alonso, atrae el descuento, tocó para que se venga ahora el 28, le queda atajar, le pega el arco y está, para Tiritalo, gol, gol de Taján de Uruguay Montevideo, enganchó, le pegó el 14, picó y adentro contra un palo, 1-1, Rampla Uruguay Montevideo, ahora se pone lindo este segundo tiempo. Qué lindo se pone la segunda parte, llegó el gol de Uruguay Montevideo, que había arrancado este segundo tiempo en la búsqueda del gol de descuento que lo pusiera a tiro del partido. El golazo de César Taján, clavó esa pelota sobre el vertical derecho del arco de Adriano Freitas, tiene todo ahora el conjunto Uruguay Montevideo, le envió un anímico que le da este gol. Y ojo con que Rampla Junior también puede que llegue al área y no perdone. Bueno, de pro puede pasarse, viene Rampla, ahora va Melea, se enganchó en la izquierda, remató, rebota, pide mano, dice que no, nada, nada, siga, siga, qué lindo partido que estamos viendo, la verdad, Enzo, sol, una tarde soleada, mucha gente y un partido de vuelta, Uruguay Montevideo que lucha, Rampla Junior que quiere otro gol, yo no vi mano, ¿vos viste mano en la anterior? No, no vi. No, yo tampoco, Yo tampoco, Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, señoras y señores, con este partido que cada vez se pone más emocionante. 1-1 estamos ahora. A los 10 minutos vino el gol de Taján. Taján fue uno de los que más quiso, ¿no? En ataque, ¿no, Enzo? Bueno, es uno de los pilares, en este caso, de Uruguay Montevideo en esta temporada. Muy bien, impecable. 55, reloj corrido, vino el gol a los 10 del segundo tiempo. Ahora tenemos casi 56, sí, Enzo. No, como te decía, uno de los pilares fundamentales de Taján que controló esa pelota y clavó
sobre el vertical derecho de Freitas, que no pudo llegar a desviar esa pelota, y el aliento del colombiano. Bueno, muy bien. ¿Tarjeta para quién? ¿Para el 17 o la barría, puede ser? Me parece, ¿no? Me parece. Vamos a ver qué pasa entonces. Se viene Albín, ataca Rampla, va al centro, rebota Trevero Barrio en el área. Mazor de Uruguay Montevideo, busca Méndez, sale. Sale Alonso, el pelotazo largo para Brun, que viene Brun, está picante a 2.20. El trono de este segundo tiempo a 28, cortó de León y la amarilla fue para la barría, ¿no, Enzo? Sí, para el número 17. Excelente, para el número 17 de la barría, confirmamos acá en la planilla entonces. Gracias, Enzo querido. Me parece que vi de acá lejos, de acá arriba, que se viene Alex Vázquez, pero solo vamos a estar confirmando si es así o no. Rampla, va Taján, va para Díaz, sigue ahora Díaz y tira la cancha. Excelente, Pueblo Victoria, va por abajo, va para Bruna y está el empate habilitado. Llegó, tiró el arquero, notable al córner. Fleita dice: marquen, che, dice el arquero. Bueno, corre por Uruguay Montevideo. Se enoja Adriano Freitas, en este caso, tras llegada más del conjunto de Uruguay Montevideo. El pase en profundidad para el 23, me parece. Matías Alonso, no, Nicolás Brun, que entró endemoniado en esta segunda parte. Tapó nomás el golero Picapiedra y empieza el cántico de los hinchas de Uruguay Montevideo, sabiendo que su equipo está a tiro del empate. Necesitas un Zapatero en Montevideo. Nosotros te recomendamos Zapatería Un Genio. Trabajo garantido. Corrales, esquina General Flores. Contacto 222-27-77-77 o al celular 099-495928. Muy bien, ya vamos a estar ahí con Ezequiel. Se realizan las variantes en 58 minutos. Se retira el número 10, Juan Albín. Va a ingresar con la número, ya voy a indicar a ver quién es el que va a estar ingresando. Se va aplaudido, se va aplaudido. Hola. Alvin, otro de los, en este caso, pilares en el conjunto Picapiedra. Se retira Alvin con la 10, ingresa con la número 23, Vázquez. Bien, impecable. ¿Se me escucha bien ahí? Bueno. Está, capaz que hubo algún cortecito, tenía eso acá cerrado el micrófono. Ahí viene el córner por abajo, lo hace Urgo Montevideo, en la derecha va para Alonso. Alonso toca atrás para Puente, levanta el centro, la pelota queda y no más, le queda Alonso, va por la segunda, quiere rematar, tiró, rebotó, Fleita busca, encuentra el arquero Fleita. Encuentra el arquero Fleita, señoras y señores, bueno, pasó de todo, Pasó de todo, Enzo querido, la verdad que un lindo partido hasta acá. 2-1 global a favor de Rampla. Con un gol más, ¿qué pasa a favor de Uruguay Montevideo? Con un 2-2. Se estaría clasificando a la final por la ventaja deportiva. Perdón, por un gol, con un 2-1, ¿no? Si hace un gol más Uruguay Montevideo. O sea que. Claro, el global 2-2. Ahí va, por eso me confundí. O sea que se clasificaría con la ventaja deportiva Uruguay Montevideo. Exactamente, que eso mismo le ocurrió a Cerro en el día de ayer. Bueno, impecable entonces. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa con este encuentro. Vinieri, que va a ganar un cambio, señoras y señores. Creo que viene Walter Fernández, ya me lo confirma. Entonces, Enzo, ahí Fernández. Tocazo su apellido, Walter Fernández, que me parece que lo veo de acá arriba. No sé qué número tiene, no se lo vi. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa, si ese es el que entra y quién sale. Enzo Fernández nos va a estar informando en instante. Seguimos con el encuentro, exactamente. 1-1, se puso muy lindo se puso el partido, la verdad que tremendo, tremendo. Vamos a saludar a Víctor Rosales, gracias Víctor querido por estar ahí siempre escuchando, siempre posando Radio El Timbre, Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube, suscribite, suscribite y dale me gusta al canal que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Se viene Díaz, mata al fondo, rebota y Uruguay Montevideo tiene otro balón en ataque con lo que es un lateral. A ver qué pasa, momento de cambio entonces en el equipo de Uruguay, sí. Montevideo, Enzo. Se va Andrés Rabeca con la número 3 a la cancha, el número 2, Walter Fernández en Uruguay, Montevideo. La cocina de Blanquita, tortas de fiambre, milanesas, pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Bueno, Rabeca entonces a la cancha. Vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Va a venir el centro, se arma la pareja en el área. Uno ataca, otro defiende. Viene el centro, segundo palo, cargan varios. Fleita, seguro, firme, con las manos. Se queda el arquero, pica piedra con la pelota. Tenemos 15 minutos. Preséntame los 15. Van 15 minutos de juego. Presentó Discoteca AMI. Tu discoteca para fiestas y eventos. Contacto 096-152-100. Impecable entonces, señoras y señores, a ver qué pasa entonces con este partido.
Vamos a saludar a Víctor Rosales. Gracias, Víctor, por estar ahí del otro lado. Ahí viene ahora el pelotazo largo, viene rebotando la bola. Seguimos con el partido entonces. Bueno, día quedó en Uruguay Montevideo jugando por izquierda. Bueno, ahora sí se vuelven a ubicar en posición cada una correcta porque había quedado cambiado hace unos minutos atrás. Va saliendo Norman Rodríguez, le pega largo, número 22 de Uruguay Montevideo, hacia la mitad cancha, saca Gorga, la mitad cancha para Rampla, la pelota rebota, la tiran hacia adelante Uruguay Montevideo que recupera la mitad cancha, tocó para Taján, va Taján, encargó 14, que atacar por todo el partido por Uruguay Montevideo hace un rato, a los 10 del segundo tiempo. Tenemos entonces 16 minutos de la segunda parte, va Gorga, traba, que te trabará ahora la gente de Uruguay Montevideo con la gente de Rampla. Rampla, bueno, quedó sentido, el 21, pica piedra Muga, ¿marcó falta? No, no sé. Bueno, muy bien, entonces, vamos a ver qué pasa, sí. Sí, marcó faltas. Bueno, impecable. Entonces, ¿marcó falta? ¿Usted cómo la vio? Primero cobrando la falta Daniel Rodríguez, está muy sentido este Cristian Muga en este caso. Bueno, se lo nota muy nervioso a Rampla Juniors y me parece que Marcelo Suárez va a tener que buscar alguna variante más. Ya lo hizo con la salida de Alvin y el ingreso de Vázquez, pero hasta acá tiene que encontrar otra variante para darle tranquilidad al conjunto Picapiedra. Muy bien, impecable. Entonces, yo creo que sí, que tendría que buscar, entonces, yo creo que puede venir Machado, podría venir González, veremos a ver si estoy en la cabeza del técnico o no, pero bueno, me parece que los indicados en este momento son Machado, González, no sé, puede ser capaz que podría ser Ferreira. Bueno, veremos, a ver, señoras y señores, se viene ahora Rampla Juniors, remata el arco de Viedo y afuera, saque de arco para Uruguay Montevideo. Y bueno, y cambio en Rampla, bueno, dos cambios en Rampla en Zoo. Sí, se vienen las variantes en el conjunto Picapiedra, se retira con la número 32, Leonardo Merazzi, se viene con la número 8. En el conjunto Picapiedra, el futbolista Gustavo Machado, y se retira el número 29, Mauro Cachi, a la cancha el número 9, Diego González. Bueno, González con la 9, Machado con la 8, se va Merazzi, entonces, señoras y señores, con la número 32. Estuvo más activo Merazzi que Cachi, pero los dos participaron bastante, ¿no, Rampla? Puede ser, sobre todo Leonardo Merazzi con algunos remates en la primera parte. No así Gonzalo Barreto, que lo habíamos mencionado, arrastraba las marcas para dejar solo a Merazzi en ataque. Muy bien, impecable. Viene la pelota por un costado, hay que ver, porque Machado se tira mucho a jugar más por derecha, ¿no? Sí. Veremos cómo se para Enzo. Esto claro, González va a compartir la zona ofensiva en conjunto con Gonzalo Barreto. Sigue con el 4-4-2. Machado que se desplaza a la zona de volantes, dejando a Vázquez por derecha y desplazando a Isaac Méndez por izquierda. Muy bien, impecable, señoras y señores. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con bueno, se van a venir dos cambios. Entonces veo a Avilés en el conjunto de lo que es... Sí, veo a Avilés, exactamente. Y sí, a Uruguay Montevideo. Y también veo a Diego Villalba, si no me equivoco. Bueno, la verdad que momento de cambio, entonces se viene Barreto, quiere pasar Barreto, corta, que te cortará justito Puente, señoras y señores. A ver qué pasa entonces. Sí, desde acá arriba estoy viendo eso. Va a entrar entonces Avilés y va a entrar Villalba, trabaja los técnicos, porque claro, a los dos se le va el bardido y los dos tienen que jugar o ganar, Enzo. Sí, jugar y jugar. En este caso, por ahora el resultado es favorable a Rampla Juniors. Claro, sí, pero veremos, porque un gol más por el lado de Uruguay Montevideo cambia todo, se le escapa la pelota afuera, el número 13, ahí de Rampla Juniors, Germán Gabriel, el lateral para Uruguay Montevideo, y se van a venir los cambios, y se van a venir los cambios, Enzo. Se retira el número 11, Federico Díaz, a la cancha el número 20, Diego Villalba, también se realiza la variante. La segunda, en este caso, el ingreso del número 19 de Joaquín Avilés, que se retiró con la número 17, Leonardo Olavarría. Muy bien, señoras y señores, entonces se fue Díaz y se fue Olavarría, que estaba amonestado, ¿no? ¿Te gustaron los cambios? Y obviamente termina haciendo esa variante para obviar una posible expulsión, Nicolás Mieri. Claro,
Claro, sí, bueno, veremos qué puede hacer Brun por el sector izquierdo y Alonso que va a bajar unos metros, ¿no? Entre otras cosas, veremos a ver qué pasa, va la pelota para Avidez, Avidez que va, quiere pero no puede, la pelota rebota, le viene quedando a Puente, ataca Uruguay, Montevideo, saca segundo palo, intenta Villalba, la pelota resaca media, Rampla Junior, quede nomás, bandera arriba del asistente ahí, Matías Rodríguez, y es, bueno, sí señor, el lateral para el conjunto de Rampla Junior, ahí le está hablando entonces a Germán Gabriel, el asistente. Va a ser salida entonces, señoras y señores. Hay mano, ¿no? Hay mano bien, bien clarita. Sí, señores, en el ataque Uruguay Montevideo, tiro libre en directo. Que lo va a hacer el arquero de Rampla Fleitas. Atacar Rampla jugando Y con amarilla. Cerro. Amarilla, sí, dígame, ¿eh? Y tarjeta amarilla para el golero Rampla Juniors por perder tiempo, obviamente. Flete Seba, tenés una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción. Gente seria y responsable. Contacto 091-245-265. Atención las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Flete Seba seguro llega. Bueno, demoró mucho y no se complicó porque pudo haber pegado alguna otra que Fleita de Mar y dijo, toma. Demorás amarilla, amarela. A mí me parece, a ver, hacerlo lo hablábamos, ¿no? La gente se enojaba, la gente de Tacuarembó se enojaba, la hinchada, porque hacía tiempo Tacuarembó. Lo mejor es que pase el partido, que pase el partido. Vos tenés que seguir atacando, o sea, defender, pero Pero atacar. Lo si mejor es que el querés, partido pase. ya le Y no que expliqué te por cuenten 10 minutos después. pero ya le expliqué el por qué demoran a veces la salida. Bueno, ojo que hay agarrones entre Exactamente. Tajani y Bueno, uy, Gonzalo cuidado, un Barreto. empujón. Se Sí, armó todo el ojo con historia. eso. Bueno, el partido ya estaba picado hace rato. Ojo con Tajani, que andás a ver que si lo puede sacar. Ahí se saca también la cinta de abajo. Tranquilo, Buah. muchacho, tranquilo, porque si no el árbitro va a pasar. Bueno, ojo, tiene la tarjeta roja Daniel Rodríguez, expulsado Gonzalo Barreto y se va expulsado César Tajani. Y ojo que lo va a buscar, ¿eh? Y ojo que lo va a buscar y también expulsó a otro jugador de Uruguay Montevideo. No llega a ver de quién es el que está ahí lejos, está de espaldas, ¿eh? Bueno, se picó el partido para Male. Se picó el partido para mal. Y teniendo en cuenta a Daniel Rodríguez, que en estos casos hace la paz, no es diplomático y termina obviamente expulsando. Expulsó a Marcos Paulini, el número 6, expulsó a César Taján y también expulsó a Gonzalo Barreto. Ya te confirmo igual la de César Taján porque me parece que se fue directo a Paulini y ya te digo si expulsó a César Taján, pero expulsó a Barreto, expulsó a Paulini y ojo con la denuncia del juez de línea también. A ver si expulsó a Taján también. Por ahora, dos expulsados para cada lado. Un Sí, expulsado para cada lado. un expulsado para cada lado, entonces, bueno, sí, por ahora uno y uno, ¿eh? Qué momento clave en las rojas en el partido que toma temperatura innecesario, falta un montón todavía, está conversada la cosa, yo creo que desde que arrancó el partido, pero bueno, Barreto entonces por un lado, Paulini por el otro, bueno, los dos se van tranquilos. Pero lo más irónico, ¿no? Que son calenturas de momento, porque después hasta se saludan, hasta se piden disculpas, ¿no? Claro, Barreto fue, le pegó a Taján, Taján se enojó, No, responde, Taján no, le pegó a Paulini. Paulini. Ah, le pegó a Paulini. ¿Y Taján qué hacía ahí? No Y entiendo. obviamente tratando yo de ayudar a su compañero en este caso. Por ahora están expulsados Paulini por Uruguay, Montevideo y Rampla Gonzalo Barreto. Hasta ahí, ¿Qué tal? Taján se salvó. Claro, se salvó de milagro, la sacó regalada. A ver, a ver. No cobró falta, ¿no? Sí, O sea, cobró Naruda con un falta. lateral el partido. ¿Cobró falta? Sí, ya está, ya se renovó. Bueno, pero se reanudó con un lateral. Bueno, no importa. Va, yo, perdone que a veces me llega tarde la señal. Estoy con delay. ¿Va saliendo la pelota por el costado? No, porque lo que yo no entendí, si cobró falta, era tiro libre. Y bueno, me parece que sacó solo las rojas por los empujones, ¿no, Enzo? No sabía si eso. Muy bien, bueno, perdone si lo entreveré. Bueno, no se me ponga nervioso. Viene saliendo ahora la pelota hacia la mitad de la cancha. ¿Cómo la está pasando hasta acá? Bastante mal. No, es la primera vez. Está bien, me fui sincero. ¿Pero por qué? ¿Por mi culpa o por lo que pasó en el No, no es la partido? primera vez, varias veces se le he dicho ¿Pero por mi que culpa? no, no, no. Ah, bueno, me quedo un poquito más tranquilo. Deje de Bueno, tomar mate que impecable. encima la gente está. Yo no puedo creerlo. Yo ¿Cómo no puedo sabe creerlo. No usted? puedo creerlo. Hay tarjeta amarilla para el número 8 en el conjunto de Rampla Juniors Machado.
Bueno, relate el partido de Jesse, por favor. Amonestado Machado, entonces, bueno, tenía que, no tengo agua y tenía un mate nomás para hidratar la garganta, ¿qué quiere que haga? Bueno, peor si me alejo a ir a buscar agua, está lejísimo. Ahí sería peor. Bueno, queda 19 minutos, malo que entienda ahora Daniel Rodríguez, que va a dar por como tiempo de descuento en el Capurro, 2-1 la cosa, busca Brun de cabeza, termina despejando ahora Méndez, queda la pelota por un costado, hay falta ahora contra Diego González, sí señor, lo terminan tirando, tiro libre que va a tomar Rampla Junior en la zona central, la verdad que se pone el partido cada vez más lindo, con más condimento, con más picante. Saludamos a Alberto Soria, gracias Alberto, a Miguel Rodríguez, a Carlos Gutiérrez, a Ricardo Cardoso, y a Mirta González. Ahí va el tiro libre de Rampla hacia la izquierda, va la pelota, viene bajando como puede, busca pero no puede, ahí el gringo saca la pelota ahora, la defensa de Uruguay Montevideo, Fernández le pega fuera, ahí lateral entonces, los dos con 10, expulsado Paulini en Uruguay Montevideo y expulsaron lo que fue en el conjunto de Rampla Junior Barreto. Hay lateral para conjunto celeste de Pueblo Victoria. Fernández hace el lateral con la reposición manual. Fernández toca atrás para Norman Rodríguez. Rodríguez para Villacaba. Cruza la mitad de la cancha. Villacaba. Va al 16. Toca la pelota por un costado para Puentes. Puente con la bola. Quiere juntarse con Alonso. Alonso mira, observa, tocó para Puente, Puente levanta el centro para Alonso, la baja, tocando hacia Avilés, cerrado, puerta de área chica, domina el arquero Fleita que embolsa, va a devolver, va a salir tranquilo. Bueno, seguimos con lo que es el encuentro, exactamente 1-1, violentamente le pega al arquero, sí, bueno, pensé que se me había ido, después lo que... De que descubrió que estaba tomando mate. ¿Usted nunca tomó un mate? Sí, he tomado, pero no al aire. Sinceramente no me hago escuchar. Me olvidé cerrar el micrófono, le digo. Va la pelota para Méndez. Méndez que va para De León. Está un poco tapada la bombilla, por eso hice ruido, la verdad. Viene la pelota por un costado para Vázquez. El arquero abajo, Techera. El arquero Techera se queda bien con la pelota y va saliendo. ¿Qué se puede esperar ahora en esta recta final, Enzo? Y un Uruguay-Montevideo intentando encontrar rápidamente el gol del empate que lo puede posicionar en la final de esta segunda división profesional. Rampla Juniors apurado, queriendo conseguir el gol para liquidar el partido. Excelente, entonces estamos viviendo el empate de Uruguay-Montevideo. Rampla Juniors se ve final de vuelta buscando el tercer ascenso. Se me acaba de caer la lapicera, así no me sé. No, pero yo que tengo que ver, bueno. Le echa culpa al mate, bueno. Va para Villacaba que baja con tiempo y espacio, va avanzando, tira por abajo, la pierde. Se viene ahora González, se viene Diego González, agarraba en la camiseta, pero sigue mano a mano número 9, lo marcan dos y le sacan la pelota. Nada, siga, dice el juez, porque caía la gente de Rampla, pedía falta. Va saliendo Villalba tocando en profundidad para Brun, se fuerza y evita el córner, Fleita saca contra la izquierda. Ahí va saliendo Fleita con la bola. Por acá dice, muy buenas tardes, excelente la transmisión. Dice, tómese un mate tranquilo, pero cuando no pase nada en el juego, dice por acá Miguel. Por acá dice, bueno, la gente me está dando con un caño. Por acá dice, mirá si venía. No sea malo. Enrique dice, mirá si venía un gol y vos tomando mate. Dice, bueno, qué grande la gente. Un abrazo grande. Agárrese de mí, mi tío, porque usted... Bueno, acá me dice, no es muy ético ni profesional, pero te banco igual. Bueno, viste, acá Graciela me pega y me mima al mismo tiempo, está bien. Bueno, a la pelota. Bueno, no, tres en contra y uno a favor, tampoco está mal, ¿eh? Pero con uno más. Bueno, la gente sabe que si nos ponemos a hablar de esa cosa, el partido no está pasando mucho, ¿eh? Pero si claro, realmente... pero escúcheme. Si llega uno más, me pongo a tiro. 3-2. Va la pelota por un costado. Por ahora estoy 3-1. La vamos a ir peleando. Como Uruguay Montevideo, viene el pelotazo largo para Tajan. Corre la pelota, pica y la atrapa el arquero Fleita, dígame. Van 30 minutos de juego. Presentó el Rayo Azul. Limpieza y mantenimiento de graseras. Contacto 097-025255.
Bueno, no me pongo triste, pero bueno, estaba acostumbrado que siempre la gente le pegaba un poquito más a Enzo, pero está bien, algún día podría pasar. A la pelota para González. No. Bueno, eso lo hacía el público. A la pelota por un costado para González. 35 minutos, bueno, menos mal. Bueno, ¿para qué dije? Bueno, relato el partido mejor. 30 minutos, casi 31, recién lo presentábamos a los 30. La pasamos bien, nos reímos, decimos alguna cosita. No sea malo eso. Usted la pasa bien, se divierta, se ríe, disfruta que la gente me está pegando a mí hoy, no pasa nada. Yo me pongo contento que la gente está ahí escuchándonos, eso es lo más importante. Ahí viene el centro y mientras que se suscriban, no pasa nada. Viene el pelotazo largo al segundo palo, va para Machado. Machado la pisa, tocó atrás, ataca Rampla a la derecha, mete el centro, segundo palo de León, carga varios, saca Uruguay Montevideo como puede. Le queda Gabriel, le pega de frente, dispara. Y el arquero Techera da dos pasos hacia el segundo palo y se queda con la bola. Notable ahora lo de Carlos Techera, otra llegada más de Rampla Juniors, intentando encontrar el gol que pueda liquidar el partido. Walter Fernández, Arias el gringo, con tiempo y espacio, toca la pelota atrás para que venga jugando Avilés. Avilés para Fernández, Fernández para Villalba. Villalba domina la bola, busca el 20, señoras y señores. Puente, Viacava, Juan Viacava va tocando la pelota por un costado, toca y toca. Va para Norman Rodríguez, que tira un tres dedos hacia adelante, pelotazo del número 22. La pelota viene rebotando, domina Villalba, intenta ajustarse con Alonso, así va Alonso, la pelota sobre el área, saca finalmente ahora el toco Maldonado. Sacó Maldonado, intenta despejar ahora la pelota por un costado, lo hace Gabriel Fernández, que le viene pegando hacia arriba. Va a ir a buscar la pelota el jugador Villalba, primero de cabeza Méndez, Méndez para Viacava, Viacava para número 20, va la pelota para Villalba, Villalba para Taján, se mueve Avilés por el área, y Cite Taján, el cara número 14, sigue Taján, la terminando, lo terminaron sacando ahora ahí en la corrida media, sacó la defensa de Rampla, recupera otra vez Fernández, levanta el centro, cabecea Alonso, la pelota rebota, queda nomás, la quiere sacar de León, sale elegantemente, el número 4 quedó rebotando y le pega para completar ahora González. Quiere Rampla, no puede nadie en el ataque, uno solo de Rampla arriba, ahí la defensa Uruguay Montevideo la toca atrás para el arquero y sale Enzo. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Bien parado, Rampla atrás en el medio, está con la bola, señoras y señores. Necesita gol más Uruguay Montevideo, porque por ahora aguanta bien, parecía falta, sí señor. Falta y amarilla, tiro libre para Rampla, llegando a la mitad de la cancha, amarilla para quién. Walter Fernández en Uruguay Montevideo, es la cuarta, sexta del partido. Alex Vázquez está sentido, nada para protestar, porque para mí es falta para tarjeta que recibió, se dio vuelta y no protestó mucho. Llegó tarde, ¿no, Enzo? No sé cómo la viste vos. No muy sé. Tarde llegó Walter Fernández y la falta al futbolista número 23. Alshop, tienda online, con todo lo que necesitas para tu hogar. Artesanías, artículos de salud, tapabocas y ahora también ropa y calzado. Encontranos en Instagram como Alshop Uy, o comunicate al 094-499-745. Alshop, tu tienda online. Muy bien, señoras y señores. Seguimos con el encuentro, exactamente, 1-1, están atendiendo ahora el jugador de Rampla. Bueno, a ver qué pasa, lo atienden ahí, aprovechan algunos jugadores para tomar agua. Vinieri le da alguna indicación a sus jugadores, a su dirigido. Bueno, a Brun, ¿no? Le da más indicación que otra cosa, pero bueno, este momento de calmar un poquito las aguas, momento de calmar un poquito el partido, Enzo, no sé cómo la ve usted. Álvaro Villar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. ¿Y si tenés problema de humedad? Colocación de placas de yeso es la solución. Y ahora también colocación de pisos flotantes. Contacto 094-121-697. Bueno, nuestro correo electrónico, construcciones@gmail.com. Y hay que esperar a ver qué situación nos pueden encontrar estos dos equipos. Un Uruguay Montevideo muy apurado, intentando encontrar el gol que le sirva para acceder a la final. Rampla Juniors sabe que intentando, jugando y sobre todo teniendo en cuenta, jugando el tiempo a su favor, se va a meter en la final y se va a enfrentar a Cerro. Muy bien, muy bien, muy bien, señoras y señores. Bueno, yo metería al Nano Ramos, ¿qué cree que te diga? Pero bueno, veremos. No. ¿Usted no? No. ¿Usted no lo mete? Bueno, muy bien. ¿Usted parece que no es un partido para Gonzalo Ramos? No creo que sea el momento. Muy bien, señoras y señores. Vamos a ver, no creo que me haga caso el técnico, pero bueno, va tocando Villalba que va tocando por un costado.
Viene Villacaba para Brun. Brun, ¿qué hiciste? Toca la pelota por un costado y desborda. Ahora el 28, sigue Brun. Parecía que la tocaba, pero no. Amagó, ahora sí tocó para Puente. Puente con Alonso. Alonso devuelve para Puente. Se mete al área por derecha, pero sacan 35, clavado el toco Maldonado. Le viene quedando la pelota ahora al equipo de Uruguay Montevideo. Bueno, la roja hasta acá perjudicó un poco más a Rampla, me parece, ¿no? Sí, porque acaba de perder a su delantero, a Gonzalo Barreto. Se abroquela muy atrás en el fondo cada vez que intenta llegar Uruguay Montevideo hacia la ofensiva, en este caso, hacia el arco de Adriano Freitas. Bueno, señoras y señores, vamos a ver. Se viene Nano Ramos. Bueno, el técnico considera que sí. ¿Había otra opción en vez de Ramos? Hay. ¿Cómo quién? No se lo voy a decir, mi estimado, no se lo voy a decir, pero hay otro. Se va a retirar, se va a hacer la variante, se retira el número 14 en Uruguay Montevideo, César Taján, a la cancha número 10, Gonzalo el Nano Ramos. Wow, yo a Taján no lo hubiera sacado. Se va sentido, bueno. Bueno, muy aplaudido el número 14, el colombiano César Taján, y entra el número 10 al ex hombre de Cerro, Atenas y Nacional, Gonzalo Nano Ramos, 31 años, presencia número 11. Taján no estaba bien, se notaba, ¿no? Capaz que no le daba para seguir, ¿no? Hay que reflexionar eso también. Adentro el Nano Ramos, que veremos qué puede hacer en estos finales, en estos minutos finales. Para pelota, ahora por un costado. Señoras y señores, viene rebotando, a ver qué pasa. La pelota que está ahí por el lado de Villalba, va para Brun. Brun que va, hiciste el 28. Señoras y señores, Morreloj, Uruguay Montevideo, tiene como rival también. Necesita un gol, por ahora pasa Rampla, Uruguay Montevideo por derecha. Y ya falta en el ataque, sale ahora Rampla Junior. Véndame locutor, una. La cocina de Blanquita. Tortas de fiambre, milanesas, pascualinas y mucho más. Pedidos al 094-682-246. Bueno, muy bien, señoras y señores. A ver qué pasa, señoras, con este partido. Vamos a ver por ahora el encuentro. Está exactamente 1-1. Va Vázquez que va, señoras y señores. Quiere el número 13. Falta, señoras y señores. A ver qué pasa. Falta ahí algo más, Enzo. Y se va Norman Rodríguez, segunda tarjeta amarilla, y se va expulsado el zaguero de Uruguay Montevideo. Se queda con 9 jugadores el conjunto de Pueblo Victoria. Bueno, entonces Norman Rodríguez es el expulsado. Bueno, tremendo, Tremendo ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, se va Norman Rodríguez, que ya tenía amarilla. 9 contra 10 y termina perdiendo lo central Uruguay Montevideo, ¿no? Y ahora me parece que van a terminar desplazando, si mal no me equivoco en este caso, desplazando a Walter Fernández, a Juan Villacaba, a la zona de zagueros. Dejaría también una línea de 3 con Nicolás Brun, capaz. Hay que ver esa situación. Bueno, hay que ver, Hay que ver, señoras y señores, a ver qué pasa entonces. Bueno, se tienen que rearmar ahora. Atención, cuidado. Vamos a ver cómo arman atrás ahora. Y bueno, marca un poco Ramos. Va a sudar Fernández. Puente también podría dar una mano. Villacaba también, lo sumamos. Tendrá que marcar con 3 porque otra no va a tener. Se reanuda el partido entonces. Viene Rampla Junior atacando ahora por izquierda. 1-1 Uruguay Montevideo Rampla. Por ahora pasa Rampla con un gol oval de 2-1 en el estadio de Feni en el Capurro. Se va la pelota afuera. ¿Quién tocó? Tocó el jugador de Uruguay Montevideo. Corner para Rampla. A ver qué pasa. Corner para el Picapiedra que empieza a entrar en los minutos de mucha ansiedad, ¿no? De mucho nervio. Los minutos finales que puede decidir si hay clásico de la Villa o no, si Rampla pasa o no. Está con 10 el Pica Piedra, con 9 ha quedado Uruguay Montevideo, Norman Rodríguez y Paolini, Marco Paolini, los expulsados por Uruguay Montevideo. Por el lado de Rampla, Barreto, viene a Alonso, levanta el centro, la pelota rebota, queda y no más, quiere Muga, saca Alonso otra vez, se la quiere llevar ahora Fernández, falta de Maldonado, tiro libre cerca de la mitad de la cancha, todavía campo propio por Uruguay Montevideo, amonestado, ¿quién en Rampla? Como en estado número 15, Luis Toco Maldonado.
Flete Seba. Tienes una mudanza, Flete Seba es tu mejor opción. Gente seria y responsable. Contacto 091-245-265. Atención las 24 horas. También estamos en el interior del país. Con Flete Seba seguro llega. Bueno, señoras y señores, viene el pelotazo largo de Muga para González. Corre por izquierda, pero no llega, por muy poquito, pero no llega. Atrapa al arquero en la puerta del área grande. Sale ahora Techera, por ahora Rampla. Quedan 5 más de cuento. Rampla pasa por ahora, pero Uruguay Montevideo haciendo un gol. Cambia las cosas, ¿no? Ganando el partido 2-1. Pasa a jugar contra Cerro para el tercer ascenso, ¿no? Va a ser de ida y vuelta ese partido también. Racing y La Lusa. En la primera división el año que viene se viene. Ahora Uruguay Montevideo levanta en el centro. Remata el arco. Rebote y córner. Justito apareció un defensa ahí para meterse. Cuando remataba el jugador en ataque de Uruguay Montevideo. Córner para Ramplanzo. Y mira cómo termina encontrando Uruguay Montevideo ese tiro de esquina para intentar encontrar el gol del empate en el global. Viene ahora el centro, saca ahora Méndez, busca la contra, Rampla para cerrar con un gol el partido y no pasar más nervio ni tener más problema. Viene el centro al área, carga Mario en Uruguay Montevideo, pero Fleita en la puerta del área chica se termina quedando con la bola. Bueno, me parece que van a faltar 10 porque faltan 5, ahora se está haciendo el minuto, van a faltar 4, pero me parece que entre 4 o 5 minutos, si no son 6, que se pueden dar Enzo, ¿no? Sí, se pueden dar. Queda sentido ahora otro futbolista en el conjunto de Rampla Juniors, Diego González, ante la lucha y la mano levantada, en este caso del número 16 de Uruguay Montevideo, Juan Viacá, va, ahí queda sentido, y ahí lo intentan levantar a las apuradas para que se reanude el partido lo más rápido posible y en este caso Uruguay Montevideo no pierda muchos minutos. Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta o evento. Contacto 096-152-100. Atención al público. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Bueno, muchacho, tranquilo. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, a ver. Barreto, que está mirándonos en la puerta del vestuario ya, de capucha, que fue pulsado hace un rato en Rampla Junior. El final. Bueno, 87. Viene ahora el tiro libre por abajo para Rampla. Ya lo van haciendo. Va Machado. Domina el 8. Quiere capar por derecha, pero marca. Marca bien marcada la defensa. Uruguay Montevideo y lateral para Rampla. Frente al área del equipo celeste. Del equipo de Pueblo Victoria. De León va a ser el lateral. 87.5. Estamos 1-1. Por ahora pasa Rampla con el global 2-1. ¿Cuánto fue de mucha importancia aquel gol de Rampla ganando y no recibiendo ningún gol, ¿no, Enzo? En la ida. Sí, bastante, pero también tiene que asegurar el partido en la vuelta. Bueno, pisa la pelota ahora Machado y la va perdiendo. Va recuperando por así Puente, Uruguay Montevideo. Tiene 9, Rampla Junior 10. A ver qué pasa. Expulsado Norman Rodríguez y Marco Paulini en el equipo de Uruguay Montevideo. Barreto en el equipo de Rampla Junior, el equipo Pica Piedra. Se viene Uruguay Montevideo ahora. Que quiere encontrar ese gol, que le dé el pase a jugar contra Cerro por el ascenso. Viene ahora capando. Quería escapar a Vilé por izquierdo. No la supo manejar, no supo escapar. Uruguay Montevideo en esta salida. Marcó bien Rampla. Bien atento. Hay lateral entonces. Vamos a ver qué pasa. Lateral entonces para Rampla Junior porque la terminó tocando a Vilés. Finalmente pensé que era para Uruguay Montevideo, pero no. Estaba bien pegado ahí lo que es Sebastián Zueger. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, 6 minutos más, por lo que me dice la producción por interno, me lo confirma Enzo después, pero 6 minutos más. A mí me parece que si no eran 5, eran 6. Va para Alonso para Bruna, ataca por derecho Uruguay Montevideo, marca de León, hace la vueltita, sale bien el número 4, que nomás remate de Bruna, van con todos los jugadores, tanto de un lado como del otro, está picante el partido, sale Rampla amarilla, ¿para quién? Uruguay Montevideo. Para Matías Alonso, el número 23, el capitán. Bueno, por una protesta ahí, ¿no? Que si no se tranquiliza Alonso, le puede costar más caro. ¿Usted qué vio, Enzo? ¿Qué vio en esta jugada? No, el tema no es eso. El tema es que este partido cuando termine se va a complicar muchísimo la mano. Se van a venir las variantes en el conjunto Picapiedra. Se va a retirar el número 5, Isaac Méndez, a la cancha. El número 11 en el conjunto Picapiedra. Ahí lo apura, obviamente, Daniel Rodríguez hacia Méndez. Ingresa con la número 11, Josuán Berríos. Josuán Berríos, entonces, la presencia número 11 en esta Liga de Ascenso Profesional. Nunca fue titular, siempre del banco, Berríos, ¿no? Exactamente. Y esta segunda división profesional. Ah, yo dije primera, bueno. No, usted dijo de Liga de Ascenso. Ah, bueno, segunda división profesional, Berríos.
Sí, no, que después nos arroban en Twitter después. Bueno, ahí viene el tiro libre, el abrazo grande para toda esa gente linda. Viene ahora, con todo respeto y cariño, lo decimos. Viene el centro ahora al área, va de Río, se le va muy larga la pelota, se pierde afuera, saque de arco, pero bueno, te digo, 6 más, Enzo. Bueno, a partir de momento estamos jugando el primer minuto de esos 6 que dio el juez. ¿Qué se puede esperar en estos 6 minutos finales? Y queda una vida todavía, queda una vida. Uruguay-Montevideo que sin ideas intenta llegar hacia el arco de Freitas. Exactamente, Uruguay-Montevideo que está quedando afuera por ahora, pero falta mucho, falta 6, que puede pasar cualquier cosa. Rapla Junior jugaría con Cerro, pero vamos a ver qué pasa, a ver si Rapla puede aguantar o si Uruguay-Montevideo lo puede dar vuelta con un gol más. Queda fuera Rapla y pasa a jugar con Cerro por este tercer y último cupo de ascenso para la primera división el año que viene, Uruguay-Montevideo. Hay lateral, dice Daniel Rodríguez ahora. Bueno, pasa de todo, pasa de todo, señoras y señores. Hay que tener cuidado, hay que estar frío, como decía Enzo, cuidado al final, ¿no? A tener precaución, la gente que está encargada del operativo, sí. ¿No? Pero es que hasta acá, y si nos ponemos en el juego, el mano a mano está beneficiando a los hombres de Rampla. Cuando se venía Uruguay-Montevideo, el mano a mano beneficia a Rampla Juniors en este caso, porque Uruguay-Montevideo se tira arriba y deja espacios en defensa. Sí, se venía Brun, que entró muy bien en el partido en el segundo tiempo, se colaba por el medio, cortó Muga, cuando vos decías en esa jugada, se viene Machado, 3 que atacan, 2 que defiende, se viene Berrío, levanta el centro, rebota en un defensa, sigue ahora Berrío que pelea, cae, piden falta, lucha con Villalba, ganó número 9, sin falta, nada, siga, dice Daniel Rodríguez, juez principal del partido, 91-30, la pelota de Vía, acaba, toca la pelota para Puente, acá para mitad de la cancha, falta de Muga, falta y algo más, tiro para el momento, uy, un empujón ahí, ahora, ¿qué pasó? Tarjeta amarilla para Muga, tarjeta amarilla para Federico Puente por el empujón de querer recuperar rápido la pelota, basta muchacho, basta, porque después esto pasa para afuera, ahí se tranquilizan un poco, igualmente siguen hablando con mucha exigencia, Toco Maldonado y Federico Puente, ya está muchacho, ya está, ya hubo tarjetas rojas en este caso. Recordemos que Uruguay Montevideo está jugando con 9 jugadores por la expulsión de Paulini y de Norma Rodríguez. Rampla que está jugando con 10 por la expulsión de Barreto. Y Cristian Muga que está muy sentido, el número 21, que se había llevado la tarjeta amarilla, recordemos. Sí, y Muga que llega a la cuarta tarjeta amarilla. No juega la quinta. Sí, contra Cerro. Ah, perdón, a la quinta, ¿no? No juega el próximo. Exactamente. Bueno. Mucha intensidad. Tranquilo, grita el técnico de Rampla y muy ansioso. Ataquen, dice el técnico, por el lado de Uruguay-Montevideo, Nicolás Vinieri. Bueno, a ver qué pasa entonces, señoras y señores. Vamos a ver, va a correr atrás la pelota, 93 minutos. Queda 3, pero seguramente cuando jugamos a la 96 se va a jugar algo más porque se perdió alguna cosa. Cane Capurro, viene el centro de Puente, ataca Uruguay-Montevideo, salta para despejar Gorga. Isite Fernández, Villalba que salga, va Uruguay-Montevideo atacando, tocó la pelota hacia la derecha para Fernández, levanta el centro, el número 2 le envío, se pierde alto y afuera el techo del arco, saque de arco para Rampla que respira, va saliendo Venda, locutor Venda. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Contacto 099-422221. Digitalesui21@gmail.com. Ahora también estamos en Instagram como Digitalesui24. El diseñador web, experto en páginas web. Le va pegando fleita la pelota. Reitero que Uruguay-Montevideo está con 9. Expulsado Norman Rodríguez y también Paulini. Barreto fue expulsado por el lado de Rampla. Bueno, el número 7 y expulsado en Rampla, el jugador tirado Uruguay-Montevideo que de acá no puedo ver muy lejos. Los instantes finales de este partido emocionante por Deporte Libre Radio, Radio Tino por Uruguay al vivo. Va Ramos a la derecha, levanta al centro, rebota en un jugador, en una espalda, un jugador de Rampla Junior que defendía y se viene Berrío, y se viene, agárrate Catalina, se viene contragolpe Rampla Junior, va para Berrío, gira, toca para González, entrevera, Valaria sigue por de izquierda, va González, levanta al centro, rebota y evita el corre, el arquero contra el primer palo, el arquero Techera. Bueno. Se equivocó González, que hizo un giro de más, Enzo. Sí, exactamente. Cuando tenía por derecha al colombiano Josuán Berrío, nunca lo vio. Prefirió hacer una de más. La terminó perdiendo el atacante de Picapiedra. De León toca la pelota para Berrío. Devuelve para De León, 94.5. Va Rampla, que quiere otro gol para cerrar todo. Va Berrío, levanta el centro. Rebota Pizalba, que defendía por Uruguay-Montevideo. Hay lateral por izquierda, posición de ataque para Rampla Junior. Tranquilo, lento y sin apuro Rampla con Gabriel De León para hacer este lateral. Va quedando 1 minuto con 15. 2-1 el resultado global a favor de Rampla.
Vamos a saludar a Pedro, ¿no? Que está por ahí, el viejo Pedro. Muchísimas gracias. Rampla ganó el partido de ir 1-0. El bien, el lateral. Van hasta el fondo, rebata en el centro. Y controla el equipo de Uruguay Montevideo con el arquero Techera. Revienta Techera, vuela por el aire de Capurro. La pelota le viene quedando a Villalba. Villalba adelanta la pelota, pierde y se viene Rampla. Se viene Rampla, lo festeja el banco y el público. Pica Piedro, se viene Muga, domina el 21, levanta el centro, la pelota rebota. Rampla que aleja de su arco. Uruguay Montevideo un poco de oxígeno, sé esto, traba con todo. Ahí Rampla con Uruguay Montevideo en la izquierda y lateral. Entonces en el final que va a tomar Uruguay Montevideo, queda 30 segundos y se acaba. Emocionante. Veremos si puede adicionar algo más o no. Cae Fernández ahí, cayó el gringo. Bueno, está acá la Cristian Muga en Rampla, que ha hecho un muy buen partido con mucho desgaste, mucho esfuerzo. Entonces Muga va saliendo, entonces ahí medio rengueando Muga, corre, que se recupera, aparece, viene ahora el pelotazo largo, cerra una de las últimas, se nos va el partido. Rampla Cerro, el superclásico, le avisa, como me gusta decirle a mí, con mucho cariño y respeto, lo vamos a tener acá en Deporte de Radio, Radio Ultimate, si Dios quiere, ida y vuelta, se va a jugar ese partido, esperemos estar con los dos, hacer un esfuerzo grande, por favor, le pedimos a los compañeros que estén, por favor, que hagan el esfuerzo. Rampla y Cerro, un clásico muy importante, la gente lo quiere tener acá, así que hacer el esfuerzo. Y bueno, estamos nosotros. Y si no, un solo relator y bueno, con no, Pablito no, ahí, de locución. Nosotros. Bueno, estamos activos nosotros acá. Va Techera, señoras y señores. Hay falta ahora, hay tiro libre para Uruguay Montevideo y falta en la mitad de la cancha. Va Techera y es la última, y sube todo Uruguay Montevideo. Todo Rampla atrás de defender al dramático final acá en Deportivo Radio. Radio Timbre viene el centro, cabezazo, rebota, Boca Brun, quiere, no puede. Hiciste por esa pelota. Se lo termina el partido en el Capurro, Herbosa. Hermosa tarde de fútbol. Este domingo viene el centro al área, sacó Maldonado y se terminó el partido. Rampla, Rampla. Rampla, Rampla, señoras y señores. Rampla Junior juega con Cerro la final por el tercer ascenso. Rampla Junior 1, Uruguay Montevideo 1. Se terminó el partido en el Capurro. 2-1. 1-1 en el global. Pero bueno, terminó siendo. Perdón, 2-1 en el global. Y terminó siendo a favor de Rampla, que pasa a jugar con Cerro para ver quién sube para Primera División en el 2023, el año que viene, en Uruguay. Adelante, Enzo, con el comentario por Uruguay al mundo. Se terminó el partido aquí en el Parque Capurro. Ha sido victoria en el resultado global a favor de Rampla Juniors. En el encuentro fue empate 1-1. Un gran encuentro vivimos aquí en el Parque Capurro, que se terminó intensificando en estos últimos minutos, sobre todo con un Uruguay-Montevideo muy tirado arriba, intentando asegurar el gol que lo pudiera poner, como no, en la final de la segunda división profesional ante el Club Atlético Cerro, pero no fue así porque Rampla aguantó con corazón, alma y aquello, y se quedó obviamente con el pasaje hacia las finales. Tendremos clásico de la villa, a ver cuándo la mesa ejecutiva lo va a terminar fijando, y a ver quién. ¿Será Cerro? ¿Será Rampla? ¿Será Rampla? ¿Será Cerro? ¿Quién va a ascender a la primera división del fútbol uruguayo? ¿Quién acompañará tanto al equipo de Racing y al equipo de La Luz? Eso todavía no lo tenemos que saber hasta que no se fije el calendario. Felicitaciones para la gente de Picapiedra, un Uruguay Montevideo que sinceramente ha hecho un campañón, un campañón el equipo de Nicolás Viñeri este año, debido a que el año pasado quiso entrar a los playoffs, pero quedó por el camino. En este año aseguró la tabla de playoffs jugándose el año, y en este caso, lamentablemente para ellos, quedaron eliminados, pero obviamente luchando hasta el final. La algarabía por parte de los hinchas picapiedras que llegaron aquí al Parque Capurro, que sobre todo, creo que desde el hincha más chico hasta el más grande de Rampla Junior, ni se empezaron, ni se imaginaron pudiendo llegar a esta instancia debido a cómo habían arrancado la segunda rueda. Venían últimos, Rampla venía último en la fase de la tabla anual, y después unas cuantas victorias lo pusieron a tiro del playoff, jugándose, como no, en la última fecha, y ahí donde había asegurado su participación en los playoffs. Y vuelvo a repetir, tendremos final de la Villa, tendremos clásico de la Villa en la final de la segunda división profesional. Uno de estos dos equipos del Cerro, uno de estos va a quedarse en la segunda división profesional, pero todavía nosotros no lo podemos saber, porque todavía el partido no se va a jugar, pero siempre con las emociones que dan también los clásicos de la Villa, en este caso, se va a jugar
con alma, con corazón, con vida, con todo, y sobre todo también el cántico de los hinchas albicelestes y de los hinchas pica piedras para lo que va a ser esa final. Se retiran los jugadores de Rampla Juniors hacia los vestuarios con el aliento de su gente en las tribunas. Cantando, están felices también de por haberse clasificado a la final de la segunda división. Vamos a ver si podemos tener la palabra de Marcelo Suárez, también la palabra de en este caso Nicolás Viñeri no va a dar ninguna declaración, solo va a dar las declaraciones Marcelo Suárez. Ya vamos a estar con él, que está llegando de a poquito, pero bueno, felicitaciones para toda la gente picapiedra. Y sobre todo ustedes van a tener, cómo no, la final de la segunda división profesional aquí en Deporte Libre Radio. 8 situaciones de gol en total, 4 para cada lado, 9 de tiro de esquina en total, 4 por el lado de Uruguay-Montevideo y 5 por el lado de Rampla, 3 fuera de juego en total, 2 por el lado de Uruguay-Montevideo, 1 para Rampla, 15 faltas para Uruguay-Montevideo, 12 de Rampla Juniors, 6 tarjetas amarillas para el lado de Uruguay-Montevideo sobre 4 de Rampla Juniors, y bueno, las expulsiones, 2 por el lado de Uruguay-Montevideo y tan solo 1 por el lado del conjunto Picapiedra. Vamos a ir, cómo no, con la palabra de Marcelo Suárez, director técnico del conjunto de Rampla Juniors. Que nada, felicitaciones por esta clasificación a la final. ¿Sufriendo se disfruta más? Y la verdad que fue muy complicado contra un gran rival. Y bueno, son esas cosas que tiene. Nosotros venimos, como ya lo sabemos, venimos de varias finales. Y bueno, creo que es un premio que lo hemos logrado al entrar en los playoffs. Y bueno, estamos capacitados para lograr esta tan deseada final, que es la que queremos jugar y la que queremos lograr el ascenso. ¿Cuánto de lo craneado en la semana se pudo ejecutar hoy en la cancha? Es que los partidos son dificilazos. Uno planifica, pero también ellos sorprenden. Tienen varias individualidades que van cambiando también el sistema, y bueno, creo que lo que hemos planificado se logró acá, por momentos se lograron, por otros momentos no, pero bueno, son partidos que son finales y hay que jugarlo, y bueno, y creo que logramos esta llave justificadamente pasar a la final. ¿Volvió a ser importante el aspecto anímico una vez más en tu equipo? Y el anímico es lo importante que nos llevó a esto, desde el 29 de junio, siempre lo repito, de la final, extra final, y eso es lo que tiene este grupo. Esté fuerte anímicamente, obviamente que sí, se está sintiendo la carga en lo emocional, y bueno, esperemos recuperarlos bien para esta primer final del domingo. ¿Hay manera de cuantificar cuánto de fútbol y cuánto en el aspecto anímico, en el aspecto motivacional? Yo y anímico, estas finales se jugaron por anímico. Por momento tuvimos buen fútbol, el partido pasado fue muy complicado, lo ganamos 1-0, pero nos quedamos ahí con esa sensación de que no estuvimos bien al acorde, pero bueno. Como te dije la semana pasada, son partidos que se ganan, son finales, y a veces hay que dejar el juego de lado. Ese aspecto también tiene que ser clave en lo que se viene, que no es ni más ni menos que dos clásicos frente a Cerro. Sí, dos clásicos, dos partidos lindos. Y bueno, esto es para el barrio, que lo disfrute la gente, que es lo principal. Y bueno, tener la tranquilidad de que vamos a dejar todo en estos partidos. ¿De qué te acordás ahora, estando a dos partidos del ascenso, cuando asumiste y el equipo estaba tan lejos de que se plasmara esta realidad? Nada, en la familia, pasamos momentos muy duros, y bueno, es la tranquilidad del trabajo. La confianza de los dirigentes, la confianza de la hinchada, que pasamos momentos jodidos, pero acá lo principalmente es agradecido a los jugadores. Muy agradecido a ellos, que creyeron en nosotros, plasmaron el juego que nosotros queremos, y bueno, esto es para ellos, y que lo disfruten obviamente con responsabilidad, y ahora queremos ascender. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, Pito. Nosotros. Muy bien, la palabra de Marcelo Suárez, director técnico de Rampla Juniors, completamente emocionado, sabiendo lo que consiguió él, porque vamos a volver a repetir, Rampla Juniors comenzó la segunda rueda último, y las remontadas, en este caso, pero una remontada tremenda, y bueno, se aseguró el último cupo de los playoffs, y obviamente, tras la victoria en el global, 2-1 ante Uruguay-Montevideo, logró clasificarse hacia la final, donde tenemos clásico de la Villa. Y lo que va a ser ese partido, ya la gente que nos está escuchando, lo que nos siguieron ahí por nuestro canal de YouTube, por la web también, saben la condicionante que te da un clásico, y sobre todo de la Villa, entre dos instituciones que van a buscar ese último boleto, ese último boleto para volver a primera. Solo uno entra en el barco, el otro se va a tener que quedar por el camino y volver a repetir
una, bueno, en este caso una buena participación para intentar regresar a primera para el año 2024. Bueno, gran trabajo el de usted, Ezequiel, gran trabajo el de usted, Ezequiel. Yo sé que estaba pasando ahí por un momento, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, acá se arrimaban unos niños a la cabina, sepan disculpar, querían hablar, querían gritar que estaban en vivo, eso también, así que bueno, no pudimos cerrar el micrófono al instante, pero bueno, ahí nos sacamos una foto, ahí gracias a los papás que enseguida lo agarraron, los niños que les llama la atención, ¿no? Y bueno, querían decir, saludar, sí. Quería saludar a todos los niños, quería saludar acá. Pero bueno, gracias. Y gracias. Grande, si llegan a escuchar de vuelta esta transmisión, la cara de vergüenza puede ser increíble, ¿no? Sí, cachete rojo. No, se llevarán un lindo recuerdo. Me acaba de llegar el mensaje de un oyente, sí. En este caso, sí. Imagínate un estadio Charrúa lleno hasta la mano. No. Maxi Martínez, no, el estadio Charrúa no se puede jugar con público, en este caso, de fútbol, me refiero, porque lamentablemente no hay en este caso, alambrado de seguridad, algo que capaz que lo se implementa con buena presencia policial, pero no, lamentablemente no se va a poder jugar en el Estadio Charrúa, un clásico de la villa, por eso, porque no tiene alambrado de seguridad y sobre todo llega a pasar algo, y bueno, lamentablemente acá no estamos del todo, en este caso, como en Europa, que no tienen vallado, tiene nada, hay algunas veces que algunos hinchas entran a la cancha para sacarse fotos con los jugadores, después bueno, los llevan detenidos, pero acá es muy complicado que se pueda llegar a eso, por lo menos en estos años. Sí, yo creo que es imposible pensar en un Charrúa, ojalá que en algún momento se pueda llegar a eso, como dice usted, que la gente tenga cordura y cabeza. Bueno, ha sido un placer. La mejor de las transmisiones del Deseo Buen Relato para usted a partir de 7:30, 18:30 la previa, 7:30 el partido, Enzo Fernández relata, Eugenio Hernández y lo que es Daniel Ferreira comentan por la fecha 12 del torneo clausura, Peñarol Plaza Colonia en el campeón del siglo se juega ese partido. Nosotros nos vamos hasta cualquier momento cuando el fútbol nos vuelva a convocar. Ha sido un placer, Enzo. Muchas gracias, gran trabajo. Me despido y lo dejo a usted para que se despida. Chau, chau. Buen domingo para todos. No, gran trabajo de ustedes, Ezequiel. Los esperamos esta tarde-noche con la previa de Peñarol Plaza Colonia, 18:30, 19:30 el partido. Nos vemos. Chau.